buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a otro partido de la Liga de Social Net Master League, en el cual Baskonia va a luchar, va a intentar quedarse en primera división, pero delante de él tiene a todo un equipo llamado G-Bots, aunque tiene uno allá donde Cristo perdió la palgata. Señor Kibito, muy buenas noches. Muy buenas, Sticker, muy buenas a todos los que estáis ya por el chat ahí desde el principio del partido, así es como me gusta a mí. Nos vamos a ir con ese Baskonia Team G-Bots, el equipo de G-Bots, que bueno, como sabíais, daba noticia anoche. Sí, anoche. Anoche, el jugador Mixwell, que salta a ese roster de Optic, Optic Gaming, un equipo, la verdad es que creo que es el club de esports con más fanbase a nivel mundial. Hacemos una cosa, presentamos el partido y luego retomamos un poquito, porque la verdad es que es para darle candela un poquito. Hoy tenemos de qué hablar. Presentamos entonces a los equipos Baskonia, que juega en casa con el siguiente roster, si no hay ningún cambio. Pues jugarán Bárbara, Gecko, Chai, Pirox y Blade. Y luego os comentamos un pequeño problemita que están teniendo. Aún así van a jugar, pero bueno, luego lo comentamos. Efectivamente, y por parte de G-Bots tenemos a los de siempre, pues, entre comillas también. Sí, jugarán Torpe, Kairi, Canarito, Arki y Mixwell, que jugará con algo de latencia desde Canadá, pero jugará. Efectivamente. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque ahora lo hablamos. Vamos a dejar ahí el hype, porque primeramente tenemos que retomar el tema de Baskonia. Vamos a poner la clasificación en pantalla para que veáis cómo va todo el tema. Como estamos viendo ahora mismo, Baskonia está en sexta posición. Los tres últimos bajan a segunda directamente, no hay playoff. Y los tres primeros de segunda subirán directamente. Que si recordamos era... Son el PAM, equipo de PAM, Alientech y MR Nation. Efectivamente, esos son los tres que va a estar en el siguiente Up and Down, en la primera división de la Master League de Social Net, de Counter Strike. Recordad que también tenemos el Call of Duty, eso es otro apartado, pero que también están teniendo mucho para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Sí, de hecho son 10 equipos y hay todavía más jaleo. Efectivamente. Bueno, recordamos, Baskonia necesita los 3 puntos sí o sí para sumar esos 9 puntos y que mañana, perdón, y que el lunes existen que vuelva a jugar contra G-Bots, pierda el partido. Pierda o empate y por diferencia de rondas pueda llegar Baskonia a estar por encima de Existence, ya que si perdiera Existence, teniendo en cuenta que están con 146 rondas ganadas y 146 rondas perdidas, la diferencia es de cero, como podéis ver en pantalla, y si ganara Baskonia seguramente saldría con alguna ronda ganada de más, así la diferencia de si se pusieran con ese empate Existence y victoria Baskonia, los dos frente a G-Bots, por cierto, se pondrían con esos 9 puntos ambos. Y la diferencia de rondas determinaría quién baja o quién se queda. O sea que está la cosa caliente, caliente en esas partes bajas, no del personal, sino de la clasificación de esta CSGO Master League de Social Net. Así que estar muy atentos, seguir los partidos, porque no sé vosotros, pero nosotros creo que tenemos mucho hype con esto, ¿eh? Sí, la verdad es que el tema del descenso, y más cuando ves a equipos de la talla de Existence o Baskonia ahí en esas plazas de descenso, significa que toda la clasificación está un poco más apretada de lo normal, porque precisamente para que te acabe descendiendo un equipo como X6 o como Baskonia es duro, pero están ahí. Es que está ahí. Fíjate, Kick ayer ganó sus dos partidos, sus dos mapas, mejor dicho, sí. Y se ha puesto en segunda posición, o sea que es que por arriba también está apretado. Menos Newskill, que los tíos cogieron la moto, pusieron sexta y ya no hay tu tía, pues el resto está bastante apretado. Así que tanto Baskonia hoy como Existen el lunes, los dos contra G-Bots se tienen que poner las pilas en la lucha por no descender, sí, de por quedarse en primera. De hecho, en el caso de G-Bots son 6 puntos posibles los que pueden llegar a marcar frente a Baskonia y frente a Existence este lunes. Y si ganan los dos partidos se quedan con 17 puntos. Rivalidad, ya por diferencia de rondas, por ese primer puesto con Infinity, que también tienen esos 17 puntos habiendo ganado 5 partidos y empatado tan solo 2. Efectivamente. Bueno, pues ahora vamos pues con los problemas entre los dos equipos. Porque tenemos primeramente al equipo de Baskonia, 3 de los jugadores que están en LAN. ¿Y qué es lo que está pasando? Sí, tanto Bárbara como Gecko y Chai están jugando en LAN. No sé si estarán en algún ciber, en casa de alguno, donde estarán. Pero están con 30% de los. Y quieras que no, eso es incluso peor que el ping. Veremos que a lo mejor meten un ráfagote muy claro de
Ostras, si tenía la cruceta en el lugar adecuado, en el momento adecuado, eso se nota mucho, sobre todo con el AWP. Y se pierde una bala y la verdad es que fastidia bastante eso. Así que van a estar jugando estos tres jugadores con 30% de los, más o menos. ¡Buah! Y seguramente Mixwell, como ya está en Canadá, pues seguirá con sus 100 de ping desde aquella zona, que aún así, 100 de ping desde Canadá, considero que es poco, ¿eh? Eso es lo que, a lo que íbamos, porque por la otra contra, Mixwell, que va a jugar los partidos que restan con el equipo de G-Bots, pues eso, 100 de ping canadienses. Al cambio, ¿cuánto es aquí? Pues supongo que lo mismo, vamos. Claro, pues, que estamos no, a la par, ¿no? Sí, no, no son como los dólares. No son como los dólares. Bueno, pues vamos con el tema predilecto. Estoy viendo por ahí, me dicen que estáis hablando también de Gibrix, aunque es de ayer. Tener en cuenta que Gibrix todavía no es jugador oficial de Kick. Más que nada porque ya avisaron de que está de standing, está de pruebas. Sí. Y aún, pues queda... el contrato que tiene con Kick, con lo cual... Todavía no se sabe qué va a pasar con este jugador. De momento está de standing con Kick y también jugando con Kick, creo. Así que por ahora no hay información sobre este jugador. Nos vamos sobre la noticia que ayer saltaba sobre el jugador español, uno de los considerados mejores de España, uh-huh. El señor Óscar Cañellas, alias Mixwell. Pues, se nos va. Exacto, nos marcha ese equipo de Optic Gaming. Jugará, bueno, con gente que nosotros hemos llegado a castear en esos torneos internacionales como NAF Fly. Pocos más te sabría decir ahora porque NAF es el que más me destacó de aquel roster. Entonces también cuando le echaba el ojo había dos o tres jugadores que también habíamos visto. Y la verdad es que no se queda nada corto el equipo de Optic ahora mismo. Con la entrada de Mixwell, la verdad es que es una gran noticia para la... Más que nada, es una gran noticia el saber que un jugador español llega a ese nivel. También sabe un poco mal de que se nos marche de la escena, ya que es un jugadorazo y siempre nos traía muy buenas jugadas. Antes de seguir hablando del tema, recordaros ese hashtag que tenemos en Twitter, #SNMasterCSGO, donde sí que estamos leyendo continuamente y podemos leeros todas las vuestras opiniones y vuestras cositas que nos pongáis. Como por ejemplo, ¿qué opináis de que Mixwell se vaya a Optic? Un gran equipo, sí, pero España se va a quedar coja con esa dejada. ¿Qué va a pasar con G-Bots? ¿Va a afectarle tanto a G-Bots para que tenga problemas a partir de ahora? ¿Qué es lo que pasa? Opinad en ese hashtag SNMasterCSGO mientras empezamos el partido. Y por lo que estamos hablando, el roster, que lo tiene echado por aquí. Sí, le he echado un ojo y bueno, básicamente yo conocía a NaFly, Dabs y Stanislav. Stanislav. Rash no sé siquiera qué jugador es. Bueno, Rash es que no lo habíamos... creo que no lo hemos casteado nunca. No, pero llegamos a comentar tanto a NaFly, Dabs y Stanislav en otro roster, o sea, en con otros dos jugadores. No te sabría decir ahora en qué equipo, sí, pero me acuerdo que en aquella época de otros torneos llegamos a verlo. Torneos de niveles internacionales, de nivel mundial. Es decir, Mixwell pues ya es el segundo jugador que sale de España y que entra en un equipo pues internacional. Sí. A jugar en Norteamérica, a jugar contra CLG, contra Luminosity, que también está ahora por allí, a jugar con todos los grandes que estamos viendo que están arriba del todo. Sí, yo creo que un poco el evento que se hizo en Barcelona ahora un par de meses ha sido un poco la puerta para estos jugadores, sobre todo en G-Bots, que dieron muchísimo espectáculo, ha sido un poco puerta en plan escaparate, ¿no? Para que se vean fuera de lo que viene siendo la escena española. Aparte de que son jugadores que yo creo que ya destacaban un poco por encima de lo normal, al menos en la escena, y se habían ganado ya esa reputación en depende de qué sitios. En Europa ya iban siendo un poco más conocidos y bueno, esperemos que no nos hagan aquí una fuga de cerebros, pero si van haciendo lo que sea para bien, que sean jugadores que ganen con ese cambio y que podamos seguir viéndolos en un futuro. La verdad es que sí, y esperemos que dentro de poco... pues no sé, tengamos buenas noticias sobre él y tal. Ahora es... Nos quedamos cojos, estarán diciendo G-Bots, ¿qué leches vamos a hacer? Porque también, por ejemplo, con Anubis, esta mañana hablando con él por Twitter, le decía, ¿no? Pues uno de los jugadores que le vendría bien
para que no se desnivelara todo mucho en G-Bots serían MT, digo, sí, pero es que no puedes romper un equipo así como así. Y más que están llevando una progresión muy buena y que por mi parte yo lo vería, pues, no a mala fe, porque seguramente sea, pues, a intentar llevar este equipo más para arriba, pero no veo yo rompiendo un equipo para formar otro. Yo le decía, por ejemplo, oye, es que hay muchos jugadores jóvenes que están subiendo y que lo estamos viendo en segunda división, por ejemplo, el equipo de Pam, el equipo de Pinchos, que tiene muy buenos jugadores también MR Nation, que también está ahí, ha ganado muchos partidos, no sé, la escena está muy llena de jugadores. Sí. Digamos pequeños, pero con ganas de aprender. Sí, en el caso de Pinchos, diría que Pinchos pone un poco la experiencia y el resto de jugadores, todo ese aim que tienen, que es bestial. Uh-huh. Y sí, el claro ejemplo de esa electricidad que aportan en partida los jugadores jóvenes, reventando en cuanto a aim, lo tiene Existence, por ejemplo. Tiene la experiencia de Flipping, llevando al equipo, y luego el resto de jugadores son jugadores jóvenes. Explosivos, con su cierta experiencia en el juego, lógicamente, si no, no estarían ahí. Claro, claro. Pero no a nivel de esas LANes. NMT, por ejemplo, tan solo ha jugado una LAN así a nivel importante. Y la verdad es que tampoco acabó de salir tan mal. Fue contra equipos top a nivel mundial, pero... Quieras que no, siempre que vayas a ir a una LAN, esa experiencia de más nunca te está de menos. Siempre te hace falta esa templanza, el calmarte, mantener ahí los nervios a raya, porque si no puedes fallar en el momento que más falta te haga. Pues la verdad es que es eso. Otro claro ejemplo es Gibrix. En Kick. Sí. Han apostado por él, está de standing de momento. No hay noticia de que ya sea fijo al 100%, pero oye, es otro de los jugadores que están. Y Gibrix viene de donde viene. Viene del anterior equipo de Overgame. Estaba también Aeroth, otro de los jugadores ya con mucha experiencia. Más viejo, sí, pero los viejos también están ahí. Así que, ¿por qué no? Tenerlo en cuenta. De ahí de Overgame también salió Enanox y Astor. Sí, Hitbox también. Hitbox sí. También está Hitbox por ahí. Es increíble, o sea, coge la OVP y no para. Es una máquina, pero... falta eso, que empiecen estos jugadores que ya sean más jóvenes o no más viejos, sino un poco más mayores, porque realmente en la escena no hay jugadores viejos. ¿Quién tendrá más años? ¿28 el que más? Sí, no, ahora bueno, mismo más o menos 27, 28 Flipping, 28 tener, sí, cerca de 29 como Musambani, que creo sí, que van a la par. Y poco más, bueno, el viejero soy yo creo que sí, voy con bastón. Tú eres el abuelito de la escena, ¿no? Más o menos. Bueno, pues yo de la escena no me considero, así que pasando. Lo dicho, que yo creo que esas edades tampoco hay ningún problema para jugar. Es más, si llevas jugando todo ese tiempo desde... Nos ha petado aquí el counter. Nos ha petado... Gente que lleva desde la 1.6 se las sabe todas y más. Tiene el juego ya... Se ha pasado el juego 3 veces, como aquel que dice. Y sí, eso siempre, la experiencia nunca está de menos. Pero también te hace falta eso, ese aim bestial que traen las nuevas generaciones. Y es que domina el juego a la perfección. Ya no solo a nivel de aim, los movimientos que ves, el posicionamiento, el buscar siempre, el saber dónde está el rival sin apenas tener un par de pistas. O el tener ese, el decir, ¿dónde estará? Estos jugadores parece que ya lo saben, que directamente, pues yo estaría haciendo esto en esta situación, pues o va por larga o poco le falta, ¿no? Y eso, ese puntito extra, siempre te viene, ese game sense extra, sí, sí, siempre te viene bien para ir posicionándote y acabar ganándole la ronda al rival. Bueno, pues mientras terminamos de configurar la GOTV, que vamos a empezar enseguida con esa partida, recordar ese hashtag que tenemos, almohadilla SNMasterCSGO, donde podéis poner lo que vosotros opinéis sobre el tema y sobre, pues, estas cositas. Por cierto, anunciaros que vuelve a no jugar Blade, está trabajando de nuevo y tiene que jugar Reki de nuevo con los chicos de Baskonia. Lo tienen bastante chungo, pero bueno, la cosa, estamos ya, pues mete el juego cuando quieras, que vamos a empezar enseguida. Lo tiene un poquito difícil. Otra vez se peta, ¿otra en serio? Vez se ha petado, pero bueno, ¿pero qué está pasando aquí? Perdonad, a ver si ahora nos funciona. No sé qué le pasa a mi counter, que no, sí, no quiere que lo veamos aquí. Se ve que está un poquito cansadete del tema. Vamos a ver qué es lo que pasa.
y que no nos perdamos nada. Sí, don Pancho, efectivamente, por favor, para un poquito la partida, que estaban ya casi en ronda de cuchillos y se nos ha roto, craseado dos veces el Eso pancho. Es de todas formas, es el counter que me está dando ya la nota de, oye, que no juegas mucho últimamente, te voy a... Es verdad, te voy bueno, a castigar. Tener en cuenta ese hashtag, veo que no ponéis nada, no pasa nada. Vosotros ponedlo en el chat, pero no vamos a poder, ahora sí que lo estamos ahí lo viendo. Tenéis. Ahí lo estamos ya viendo. Si quieres, mete las variables sin necesidad. Ah, sí. Sí. Lo dicho, vamos a empezar, lanza ya, Don Patch, cuando puedas, y empezamos enseguida. La ronda de cuchillos que ganaba Baskonia, con lo cual han elegido la parte CT y harán el cambio. Así que enseguida empezaremos el partido. Mientras que... Sí, hablemos sobre los mapas porque ni siquiera lo hemos comentado. Lo tenemos dicho. Caché, elección de Baskonia. Esto ya es algo típico. Es el mapa por excelencia de Baskonia. No sé siquiera por qué los equipos no acaban baneándoselo. Porque, la verdad, sí, el caché de Baskonia es bastante bestia, por así decirlo. Lado contrario, tenemos a Gibbs eligiendo un mapa Mirage. Tampoco se da nada mal a Baskonia. El problema es que G-Bots tampoco anda cojo en estos mapas. Precisamente en Mirage sacan siempre muy buenos resultados. Creo que le puede ser muy difícil a Baskonia. En caché puede pasar de todo, ya que Baskonia lo tiene muy dominado y G-Bots tampoco se queda nada mal para este mapa. Pero podríamos ver un 1-1. ¿Cómo lo ves tú? Es posible. El problema es que Baskonia necesita los 3 puntos, sí o sí. Yo, si no, ahora mismo el problema que veo a es la que luna. Quizás G-Bot sí que es un equipo que tiene ese toque extra, ¿no? Yo creo que es un equipo superior. Aún así, Baskonia, cuando se juntan y cogen esa confianza, que están confiados sobre lo que hacen, les salen muy bien las cosas. Van a estar jugando con Rekki, no tendremos a Blade en el día de hoy. Eso también puede ser un punto en contra, aunque Rekki es muy buen jugador. Blade también suele llevar el equipo a nivel IGL y el AWP que tiene es espectacular, sobre todo en ese punto de A. Y las coberturas que hace hacia medio son espectaculares. Así que puede ser un punto en contra para Baskonia. Y ese problemilla que tenían de los, tanto Bárbara Gecko como Chai están jugando en LAN. Están con un 30% de los. Se enfrentan a un Team G-Bots con Mixwell jugando desde Canadá. Supongo que la latencia estará un poco por las nubes. Mira, 110 de ping. Sí, aunque nos comentaban el otro día que hasta los 100 de ping realmente no afecta tanto. No sé yo si es así de cierto, pero dicen que han... Si básicamente es 0,01 segundos. Sí, a ver, sí, lo que pasa es que se nota. Sí. Todo el mundo lo sabe. No, es que 100 milisegundos, eso no, creo que es una décima de segundo, sí, pero aún bueno, así. Así es eso. Bueno, de todas formas, ahora sí que empezamos. Los 3 RR que ya están lanzados, con lo cual empieza el partido atrasado de la jornada número 6, partido número 4, entre Baskonia defendiendo, Team G-Bots atacando, partida en Mirage, perdón, en caché, Alba Gibito. Vamos a ver esas Glocks en Team G-Bots que empieza a subir por ese boosting. Ya se están preparando esa salida en masa. Todos con chaleco, excepto Canarito, que va a hacer de support en esta ronda. Lado contrario, Baskonia con Pyrox y Gecko de support. Los demás intentando hacer un poquito más de... Bueno, tener más aguante con ese chaleco. Aunque, pues, la primera de Midwell con los 100 de pin. Se iba también a Pyrox por detrás. Salía desde los sacos. ¿Dónde está Midwell? Con los 100 de pin no lo ve. Sí que lo ve, ahora sí que le ve la cabecita. Otra baja para Midwell. El chico que le vamos a echar mucho de menos. Vamos a hacerle como una mamba negra. Midwell que se lleva el cuarto. Quiere la primera jugada. Un ace. Está muy tocado. Ricky dice que no. La bomba que la recoge ahora mismo. El señor Arki se encuentra en el humo. Ricky que sale torpe, que se lo encuentra. Ahí lo estamos viendo. Intercambio de balas entre los dos. Arki que ha cambiado de arma. Y plantando. 40 segundos tiene Ricky ahora mismo contra 3 chavales a 100. Prácticamente todos. Y esperando. Sale primero. Headshot para Canarito. Se queda con 2. Vaya pinza tiene ahora mismo Arki que asoma. Arki que revienta la cabeza de Ricky. Primera ronda para G-Bots. Bueno, entrada espectacular de Mixwell por esa zona de medio después de saltar por boosting. Con la Glock al principio, finalmente con la USP, si no recuerdo mal, que ha llegado a coger del suelo. Se va a comprar ya el AK. Chaleco, casco y para adelante. Se ponen con ese 1-0 a favor de G-Bots. Baskonia que forzará en esta ronda número 2. Y Arki que cerraba esa ronda frente a Ricky, que estaba en ese clutch contra 5. Y bueno, contra 4 creo que era. Se había llevado uno antes de... Sí. No, la primera baja no sé si era mismo. Sí, el sí, caso es que era para mí. Ya, bueno, ya llevaba 3 bajas, me parece que desde un principio el solo. Y ha tenido por un momento ahí la ronda. ¡Madre mía! Pues mira, acaba con Piro.
Pirox, Reggie, que también ha caído a manos de Canarito. Bueno, se la devolvió Gecko. Ahora en la zona de medio, Xai con esa CZ acabando con Torpe. Sale Kairi, desaparece Bárbara, que se lleva el segundo. Es Arki el segundo, se queda Miku el solo. Acá en mano la bomba al suelo, está en A 3 contra 1. Vaya rondaza, se está quedando Vasconi de momento. El de Optic, el recién llegado a las norteamericanas, a las ligas norteamericanas. En pantalla, contra 3, se va a ir para medio. Le veo una cabecita por ahí que saltaba desde la zona CT, mismo que acaba con Gecko. La primera de las tres que le queda, vaya crash que tiene este hombre. Si primero se hacía 4 con una pipa, veremos a ver con esta. Con esta acá. Asomando nadie. Situación Miguel complicada, si es que yendo con las pistolas. Que sigue Bárbara, que se lleva la tercera. Acá en mano. Y la partida que se pone en empate. Vasconia, lo comentábamos ayer en el partido que tenían contra aquí, que son muy buenos en esas rondas forzadas. En la segunda ronda después de perder pistola, o en rondas ecos que fuerzan alguna que otra CZ 5-7. Sobre todo la 5-7 de Bárbara, es espectacular. Y se ponen con ese 1-1, dándole la vuelta un poco al partido ya nada más empezar. Veremos las Deagles a manos de Arki y Torpe en el equipo de G-Bots. Un par de P250, la Tech 9, Miswell, todos forzando con sus chalecos. Y parece que están preparándose bombside de B a pesar de que están haciendo ruido, ¿no? Bueno, pues Miguel esperando a que le den la orden. Reggie dejando bastante balas en la zona de main. Está flasheado, quiere que abre con esas 250. Que está muerto, pero muy vivito. Se lleva por delante a Pirox atravesando esa puertecita azul. Gecko, como no, en medio, en la zona de medio. Sin arma de largo alcance, persigue una fama asesina. Ha caído Canarito ya a manos de este Torpe, que asoma Torpe, que deja un par de balas. Se queda tres, retrocede Gecko, mientras que llega ahora en su apoyo desde arriba con la AK y con mucho amor. Que se lleva la cabeza de Arki. Ha caído Gecko mientras tanto. Estaba muy tocado. A manos de Miswell. Pues se va para la zona de medio. Allá que se queda Reki. Sin moverse ni un ápice. Está esperando Bárbara. Ahí se encuentra con Kairi. Que se queda 49. Asoma de nuevo. ¿Quién me ha dado por aquí? ¿Quién estaba ahí? Pues era Bárbara. Pues bastante bien lo tiene Vasconia. A pesar de las armas que ha recuperado Kairi. Con esa famas, le deja Toki, Reki, un toque Miswell, pero se lo lleva por delante. El 3 para 2, Torpe tocadísimo, la bomba que está, pues creo que arriba. No, la tienen abajo, Torpe que la recoge, ha subido a Kairi, que corriendo a 22 segundos, se va a la zona de A, donde se encuentra Reki. Reki que cae, madre mía, se queda con 16, el 2 para 2, tienen que retroceder rápidamente. Kairi va a poder plantar. Y se pone, perdón, Torpe va a poder plantar y se ponen pues con el empate, aunque están los dos tocadísimos. Si llevan, no llevan piña, menos mal. Si no, estaban medio muertos los chicos de G-Bots. Ahí aparece Kairi, vaya para que se lleva la segunda. Ojo, cuidado, que están pidiendo pause. Bárbara que se lleva el tercero, desactiva. Segunda ronda para Vasconia. Esa segunda ronda que se lleva Vasconia después de que sufrieron un poco la ira de Kairi y Miswell con esa Deagle. Y bueno, 2-1, ahora le tocará la eco a G-Bots. No deberían forzar, digo no deberían forzar porque normalmente digo ahora viene la full eco y no me hacen caso. Pero no deberían de forzarse, deberían quedar con esos 2.000 dólares, salir hacia adelante y ya la siguiente comprar armas. Vemos el AVP a manos de Reki, los demás con esos rifles, tendremos famas de nuevo en Pirox. Y parece que vuelven a decantarse hacia B, la zona de medio, ya están con ese boosting. Reki que tiene el pixel cogido. Y cabecita, y abajo Kairi. A sabiendas de que en medio se hacen todas estas cosas, pues la verdad es que se lo llevo por delante. Gecko con esa flash, ahora se ha venido a la zona de B, donde están ruseando. Gecko que acaba con Canarito, Miswell se la lleva. Y Arki que acaba con Sai, viene Reiko con la VP, se lleva la vida de Miswell. Esa bomba de humo está esperando Arki, que se lleva a Piro por delante, se queda Reki y Bárbara contra Arki y Torpe. Pues no, Arki dice que se queda solo contra Bárbara. Pero viene Bárbara, la primera baja para la capitana, tirando la flash a la zona de medio. Flasheado perfectamente la granada, casi de 3. Y no le vio porque lo estamos viendo nosotros con los rayos X, mirando por todos lados. Se lo lleva por delante, desactivará. Tiempo de sobra, solucionando. Soluciones Bárbara, sí. Para Vasconia, el 3-1 que llega. Todavía no recuerdo un retake de Bárbara hacia ese punto de que no haya ganado en situación de clutch. Es espectacular cómo retoma ese bombsite Bárbara siempre. Y lo comentábamos ayer también. Tiene ese papel de playmaker
que lo lleva dentro. Una manera de resolver increíble, a pesar de que Gibbs, estando en esa eco, le ha salido completamente worth it. Quitan esas cuatro armas, ganando cuatro bajas, que es más dinero, plantando la bomba. Quieras que lo no. Lo decía en el Twitter, dice, no sé por qué a mí esas clutches me siento capaz de ser fría para hacerlo. Sí, las situaciones es mantener un poco la calma, ya que realmente es más sencillo que un en el 5 para 5, ya que lo único que tienes que preocuparte es de un solo jugador. Si tienes algo de información de dónde está, puedes ir más centrado en la situación, desde luego. Bueno, por ronda número 5, y acaba de caer Ark, hermano de Gekko, que se encuentra en su posición. ¿Qué posición más cálida tiene Gekko alrededor de Benz, de conductor? Sí, moviéndose conductor. Siempre en checkers, tanto Benz, medio, mayonesa. Sí, efectivamente. Es una posición que maneja muy bien el señor Gekko. Ahora sale acabando con Canarito. Viene Gekko a mí de nuevo, mismo el Torpe, acabando con Barber y Pyrox, despejando la zona de A en un Santiamén. Ahora Torpe cae con las manos de Gekko, que se lleva la segunda, y ese Pixel está esperando que salga alguien. Se ha quedado Mirko solo, AWP en mano y con la bomba, que va trotando hacia la zona de A. Le están esperando dos. Ahí ve la cabecita, falló el tiro. La segunda no lo falla, es Gekko quien ha caído. Asoma y se lleva a Reggie por delante. Cambia de arma, dice que la AWP ya está muy usada. Sabe que viene muy tocado. Se mete en la zona de rápida. Mirko con ventaja. Sai, que no sabe dónde está, tiene defuse. Pero tiene la de ganar Miswell. Ahí está, Sai, avanzando poquito a poco. Se esconde Miswell. Le cierra la puerta. Uy, ya sabe dónde está. Cuidado, cuidado. Esa de tres. Y canasta. Triple para Miswell, que se lleva esas cuatro bajas. Y se pone con el 3-2. Sí, increíble Miswell. Sobre todo el GameSense, que suele marcar en este mapa de caché. No es la primera vez que lo vemos. Cogiendo posición en rápida y sabiendo por dónde venía el rival mucho antes de que hiciera ruido con esos pasos. Finalmente cierra con esa granada, seguramente tendría información de que estaba ya algo tocado Reki. Se ponen con el 3-2, por ahora Baskonia, a pesar de que empezó a dar ese pequeño tirón con este par de rondas, tiene que ir ahí el CZ5-7. Cuidado que anunciaba Kairi, protegen perfectamente los dos, Piro que consigue la baja y se lleva el arma Reki. Mientras tanto, Miguel y Torpe acabando con Pyrox y Bárbara, que está rotando rápidamente porque se queda tocado y deja a su compañero allá. El humo tirado en la zona de medio. Vamos a ver si se atreve. Pues sí que se va a atrever, pero eso lo vio Arki perfectamente, los piececitos. Llevaba una Snake, dijo Arki, cagado también con Reki, aunque su compañero Miguel también ha caído. La bomba que va a ser plantada, el 2 para 1, Clash para Sai. Nos vamos con su pantalla. Tiene ya armas a porrillo, puede coger la que quiera, pero Arki dice que las armas al suelo, que aquí estoy yo. 3-3, empate de nuevo para G-Bots. Arki, que tiene un control increíble de esa M4. Los rafagotes que marcan no son normales. Y veréis ahora que con la AK-47, mejor todavía. Se ponen con el 3-3. Vemos ese par de famas forzando Chai y Gekko. También lo hará Reki con una 5-7, un par de calls en Pyrox y Bárbara. No veremos a OVP a manos de Reki en esta ronda. Va a tener que ahorrar un poco más. Lado contra el G-Bots, que empieza a moverse hacia ese punto de B. Y nada, habiendo rebotado ese humo hacia la principal, Gekko va a pushear. Zona que domina bastante. Está cayendo de todo. Pero es que lo han pillado. Esa ya la saben. Porque quieras o no, los equipos ya empiezan a estudiar. Sí, ese lugar es típico de boosting. Cuando está ese humo ahí, se suelen poner un jugador abajo, el otro por encima, intentando ver alguna cabecita de cara hacia juguetes. Atento a la poplas. Esa poplas perfecta. Consigue la baja de Kari, aunque ha caído también Gekko. Perdón, Reki. Sai, que se le ha tocado, le dejan la flash, se mete en el humo, está esperando al a lo Gekko. Miguel se llevó a Sai, pero es que rompía los ventanales, pero dice que no, que aquí no tengo mucha cosa que hacer en la zona de medio. Bárbara, que protege a su compañero, aunque Reki le dio un par de tiros. Era Canarito que le ha caído, Arki, que va a plantar a fondo, mientras que protegen el punto, el 2 para 3 a favor de G-Bots. Todo bastante tranquilo. Uy, está bajo. Torpe lo pilla. Bárbara salía por delante. Esa información que coge Miswell, que no le hace falta mucho más para llevarse primero a Bárbara. Y segundo que asoma Pyrox. Arki, que consigue su baja. 4-3. Se ponen por delante. Bueno, están ahora Arki y Miswell ahí en plan dúo dinámico, llevándose todas las bajas para el equipo. 15 en Miswell, que está imparable desde la primera ronda, y Arki con esa constancia se pone con 9. Y el resto de jugadores están ahí con esas dos, pero no porque no puedan, sino porque entre Arki y Miswell no le dejan más. Baskonia se vuelve a ir a esa ronda eco.
Están jugando fuerte Baskonia. Lo malo es eso, el tema económico. En el lado CT se sufre algo más cuando te entran de esa manera y acabas perdiendo todas las armas. Pero bueno, de momento hay esperanza. Sabemos que es un partido importante para ellos. Todo depende de este partido y del resultado que tenga Existence frente a G-Bots el lunes. Y por ahora tienen ese lado CT, mapa caché, que lo dominan a la perfección. Vamos a ver si pueden con G-Bots. Bueno, aprovechamos que es ronda, digamos, rápida por el tema de las armas. Como estamos viendo Arki ahora con Gecko, con ese hashtag, almohadilla SN Master CSGO, donde podéis poner todos vuestros comentarios y a ver qué opináis sobre lo de Miswell, sobre qué va a hacer ahora G-Bots y sobre Baskonia, que está luchando por seguir en primera. Sí, antes preguntaban que cómo es que está jugando en G-Bots, si está con Optic, refiriéndose a Miswell. Y es que tiene que... bueno, tiene. Supongo que Optic no tendrá ningún problema. Y además que G-Bots, teniendo a este jugador dentro de la plantilla en la liga de SocialNet, tiene que acabar con él. Creo que ya habían hecho el límite de cambio. Sí, sí, sí. No sé yo cómo... bueno, le quedan dos... le quedan hoy y mañana de partido, o sea, y el lunes, pero bueno, lo sí, va a tener... tampoco es tanto, pero bueno, ahí están esos dos partidos. Bueno, pues entrando en esta ronda número 9, ahí rompe Gecko, se encuentra con el primero, se lleva también al señor Torpe, Miguel que ha caído en manos de Sai, se ha dado vuelta a Gecko, pero Kairi se lo lleva por delante, 2 para 4, avanzando en la zona de B, Piros que se lleva al segundo, se lleva... Arki, se queda Kairi solo, que lo deja en el suelo. Reki cubriendo la retaguardia. El 4-5 se pone en el marcador. 4-5, ronda impactante por parte de Baskonia. La han hecho rápido y efectivo. Apenas han perdido una arma, creo. Así que nada, se ponen con ese 4-5. El equipo de G-Bots que vuelve a tener dinero para esta ronda después de haber ganado unas cuantas a pesar de ir alternando. En el lado terrorista siempre va a ser un poco más fácil el dominar la economía. Vamos a ver qué pretenden en esa zona de medio. Vamos a tener boosting hacia Miswell, aunque cae ese molotov. Así que tocará esperar. Cuidado que no caiga. Con humo incluido. El humo lo que hace es saber que están ahí. Pero bueno, mientras tanto se hace con Reki. Gecko, como no, se mete en esa posición. Y creo que lo ha visto, efectivamente. La cabecita, la boina le vio por delante. Y ahora que se lleva también a Pigo en la tercera baja. Ha caído Bárbara. Y en el equipo de G-Bots, Arki. Aunque Miguel se queda a 3. Torpe que ya ha rusheado toda esta parte. Viene Sai por la parte trasera. Acaba con Miguel. Se cae. Se lleva la AK. Dice que esta AK lleva poderío. Pues Canalito que dice que la deja en el suelo. Que esta de mi equipo. El 6-4 que se pone. Bueno, habría Miguel esa zona de medio en principio de ronda. Fíjate que a pesar de haberle tirado el molotov, ha hecho que rebote contra la pared de boosting y caía escorado hacia la izquierda para taparlo justo el humo y que no le quitara visión y tuviera que pushear, igual que hacía Reki ayer. Reki se subía, se tiraba el humo por reacción natural porque se estaba quemando y a pesar de todo pusheaba y perdían esa ronda porque estaban entrando por medio dos jugadores por la zona de boosting pusheando un humo y lógicamente desde CT tenían toda la ventaja del mundo. Pues cuidado con esta ronda. Kairi con la VP, peligro, peligro. Ay, 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 el fuego que va a tirar los zonas de sacos. Se va rápidamente. Miro que acabo con Kairi, también ha caído Arki en la zona de A. Ahora es Bárbara quien cae a manos del capitán de G-Bots, el señor Torpe, que cae a manos de Piros, el Hecho Trade que le hace. Y que se ponen con 2 solamente en G-Bots. Miswell y el señor Canarito, otro de los jugadores jóvenes que está triunfando. Nos hemos olvidado un poquito de él en la prepartida, que estábamos analizando el tema de la juventud en el sí, counter. Sí, teniendo más en cuenta todo el tema de Miswell, su movimiento hacia Optic y demás, nos hemos olvidado un poco de Canarito, pero es lo que llevamos comentando desde la jornada 1, cuando ya lo vimos en este equipo de G-Bots. ¿No? Sí, es un jugadorazo, ya no a nivel de o sea, a nivel personal de AIM, de GameSense y demás, sino que el dominio que tiene del juego, el conocimiento, le da un punto extra al equipo a la hora de ingeniar alguna que otra estrategia, a pesar de que Torpe esté de IGL. La verdad es que sí. No, mentira, Kairi está de IGL. Kairi, sí. Efectivamente. La verdad es que es otro de los jugadores, todos los cubanitos españoles de la zona de Canarias, que está jugando muy bien. Kairi, Canarito, perdón, que acá con Reki, cuidado desde lejos, Pío se lleva la tercera baja, cuidado que vamos a la cuarta. Es Canarito el que se ha quedado solo contra dos. Uno tocado en el equipo de Baskonia, es Gecko. Muy tocado Canarito, saca pipa, 2000. Y se lleva por delante la vida Pirox. Cuarta baja para este hombre,
protegiendo perfectamente. Otro de los jugadores que está jugando muy, muy bien. Sí, se ponen con ese 5-6. No tiene mucho dinero el equipo de Givots ahora mismo, a pesar de todo están forzando. No quieren dejar a Baskonia irse y saben que si le quitan la ronda, la siguiente de Baskonia sería Ekon. Caso contrario, si hicieran ellos la Eco ahora, Baskonia podría afianzar un poco la situación, incluso poder permitirse el perder armas en la ronda siguiente. Así que nada, arriesgan con esa Deagle en Arki, P250 para Kana. Vemos a Mixwell con una UMP y lo demás sí que va a ser la VP en Kairi torpe con esa AK, pero es un poco arriesgado. Vamos a ver qué planean. Bueno, pues planean intentar hacérsela, supongo, ¿no? Bueno, siempre es el plan ese. Siempre es el plan principal. Luego que nos haga ya otra cosa. Rek en la ronda número 12. En estas finales de la liga de Social Nat, acabando con Arki. La bala de Kairi que no llega a Rek y que se queda media vida. Un poquito más. También está ahí Bárbara. Va a dejar esa flash torpe que acaba con Rek. Con Bárbara también. Madre mía. Kairi que se queda a 30. De intenta. Ahora sí. El que intenta la consigue. El que lo intenta lo consigue. Se lleva a Pirios por delante. Otra flash le tira el lomo, tocadísimo. Kairi viene Gekko por la zona trasera. Se lleva Kairi con un par de tiros. La flash perfecta para que Sai entre. Ahí se va a encontrar con el primero. Cuidado que se queda torpe. Una granada perfecta también de triple. Se lleva Sai la segunda. Bomba despejada a desactivar. Y el 6-6 que se impone. Sí, los dos jugadores de B haciendo ese retake impresionante en el punto de A. Se ponen con el 6-6, ronda importante para Baskonia. Dejan a Givots en ronda eco. Han conseguido plantar, pero a pesar de todo se ponen con esas 3.000, 2.700 el que menos tiene. Tocaría forzar quizá un poco Deagle Tech 9 y sin chaleco apenas. Mira, de hecho van a tener Kairi, Arki, Mixwell, chaleco. Los demás como quieren guardar un poco más de dinero y tampoco tienen ese sobre exceso. Tenemos a Kairi ahí mareándonos un poco con, sí, con la cámara. Pues nada, deciden hacer un poco de... forzar un poco, pero quedan ecos con esos 2.000. Ah, nos informa que esta tarde, por lo visto, Kairi decía que ya no se va a encargar del IGL. Bueno, no sé, será torpe o caray. Pero bueno, ahí está entrando Barber, que consigue a Mixwell. Arki que se la devuelve, están entrando a la fuerza. ¡Oh! Vaya, one shot, one kill de torpe. Llevándose a Pyrox, esa flash que no cae bien, pero le funciona el fuego para el punto, para poder plantar, para que no puedan plantar, aunque esto no lo evita. El 4 contra 3, arriba que se encuentra Canarito, tira la flash corta. Recordemos que Canarito también era IGL en Baskonia anteriormente, con lo cual puede sí funcionar. Sai, que cae a manos de Canarito, de triple Gekko, que acaba con torpe. Otra canastón que se lleva por delante, Canarito que deja tocado. Eyara en el suelo, Gekko, Rekki, que cae a manos de Kairi. Rondaza que se marca Givots. 7-6, de nuevo por arriba. Sí, están pletóricos incluso en las rondas eco. Fíjate la economía que le han dejado a Baskonia. Les toca eco ahora a ellos. Tenemos 1.700 en Bárbara, que es prácticamente para hacer doble eco. O en sí, la siguiente tener bien poco. Lo que quería comentar yo antes, que no hemos podido comentarlo, pero sí, tenemos un equipo prácticamente de IGLs en Givots. Tenemos a Canarito, que lo fue en Baskonia. A Torpe, que si no me equivoco, lo fue en el equipo de W System. Sí. Y luego tenemos a Kairi, que lo ha estado haciendo hasta hace bien poco en Givots. Estuvo junto con Musambani alguna que otra ocasión. Lideraba él en lugar de Musa. Y en la época Existence. Y la verdad es que son tres IGLs estupendos. Yo creo que Torpe sabe controlar más a los jugadores en sí y esa calma característica que tiene él le conviene mucho al equipo. Pero diría que Canarito es para mí el que más jugadas, el que más ha sabido llevar a los equipos, al menos en las situaciones que he visto. El que más imaginación le puede echar al tema, ¿no? Sí, no estamos diciendo el que más referencia, lógicamente. No, pero que más control quizá de la situación tenga. Bueno, pues el 8-6 que se cumple, encima bomba plantada, dignito para la saca. Se ponen con dos arriba y nos vamos a la última ronda. Pues se ponen con ese 6-8. Estamos viendo la XM a manos de Rekki, esa escopeta repetidora. Los demás van con los rifles. Bárbara llevará la FAMAS. Ya decíamos antes que tenía 1.700 y algo. No iba a poder tener mucho. De hecho, se ahorra el casco contra esas AKs para sacar algún control muy flashes. Y en el lado contrario son todo AK-47. Es una call que lleva Kana. Kairi que abre marcador frente a Chai. Y Gekko rusheando esa zona de B. Caía su compañero. Pero conseguía la baja Gekko. Ahora viene Canarito corriendo. Madre mía, Rekki con esa XM se lo lleva por delante. Torpe que tiene la información se lo lleva por delante también. Y a rushear la zona de medio. Gekko en su zona le han tirado, se ha tirado el humo. Y esperando la bomba que está en una parte y el resto del equipo de Givots en otra. Están separados.
Sí, por ahora tocará hacer un poco de ruido en esa zona de A. De hecho, Pirox ha acabado con Torpe en medio y se juntan Kairi y Arki en esa zona de medio. Vamos a ver qué consiguen. El hecho de llevar el AVP abriendo mapa le puede venir bien al equipo de G-Bots, pero ahora mismo se enfrentan a jugadores que están a baja vida. Así que si falla tiro, va a dar igual que... Como si tuvieran vida completa, la mitad o lo que fuera. Si fallas tiro de AVP... También es verdad. Pero bueno, Pirox en la zona de medio, Bárbara, lo estamos viendo en pantalla. La zona de A, en B, se quedará Gecko. Se distancia entre unos y otros. Parece que Kairi rompe conductos. Aparece detrás de Diana. Se encuentra Gecko esperando a 20 de vida. Rápidamente llega Pirox. Muy tocado, pero con el sumo poco va a hacer. Ese fuego va a ser bueno. No llega a su sitio. Falla el tiro Kairi. Ahora viene Garki. Una baja, dos bajas. Rafagote por doquier. Viene Bárbara por arriba. Por conector. Esa cabecita que casi asoma. Bárbara dice que no. Que quiero el clutch. Para mí, no te quiero dar otra ronda más. La bomba que está plantada por parte de Arki se queda en el 1 para 1. Vaya clutch que tiene ahora mismo. 100 para Arki. Y dos bajas. Bárbara que le da un poquito de cháchara. Esa granada también. No es la flash. Tiene que agacharse. Y ese headshot que se lleva Arki, llevándose la novena a su marcador. Pues un 6 a 9 que se llevan en este mapa que escogía Baskonia. Vamos a ver qué tal el lado terrorista de Baskonia, pero por ahora G-Bots con ventaja. Lado terro, mapa CT, 9 rondas, nada mal. Arki que cierra una ronda importante para acabar de sentenciar un poco y dejarse al menos la ventaja para esta ronda de pistolas. Se pueden, no digamos que se pueden permitir el perderlas, pero seguirán teniendo esa tranquilidad si la perdieran. Así que por ahora un 6 a 9, G-Bots en buena posición para este lado CT y Baskonia en un lado terro con esos chalecos, Gecko haciendo apoyos, como ya es costumbre. Más de lo mismo en la situación de G-Bots con ¿cuatro? Canarito y stack de 4 en ese punto de A. Bueno, lado CT. Dejado Canarito que dice, bueno, tranquilo, venga, yo voy a empezar con las cabezas, luego ya os repartí lo que queda. Pirox es el que ha caído rápidamente en la zona de medio. Midway que acaba con Sai, le dice Canarito, chaval, que yo también sé. Reki que se queda protegiendo esa zona de... Sé que es Bear Kairi, se lo lleva por delante, bomba plantada, cambia de arma, como no, esa USP que está rotísima, dos arriba, vamos a ver si saltan los dos a la vez o qué es lo que hace. Midwell no retrocede y dice, Canarito, ¿cómo vas? Dice, bien, estoy bien, gracias, vamos a salir, 1, 2 y 3, Reiki se lleva la cabeza de 1, Reiki que se lleva la cabeza de 2, viene Torpe, dice, chaval, quédate ya, quietecito, Bárbara que se queda contra Torpe, le hace el 13-14, ¡oh! One shot, one kill, se lleva a Torbe por delante. La primera ronda de terror para Baskonia. Madre mía. Ronda importante, lo he dicho antes. Bárbara, punto de B, clutch, ronda que se lleva. Se ponen con ese 7 a 9. Vemos a Mixwell con esas 20 frags. Y en el lado contrario, entre Reki y Bárbara han hecho esas 3 y 2 bajas. Han solucionado la situación que se le complicaba un poco al principio. Así que un 7 a 9. Vamos a ver qué tal la remontada en ese lado terror por parte de Baskonia. Canarito con esa headshot hacia Gecko se ve encerrado en la zona de checkers. Sí, sí. Aunque le están dejando bastante. Está dejando bastante daño. El que ha caído ha sido Gecko. A manos de. El que acaba de caer. A manos de Pirox. Midwell y Torpe acabando con Pirox y Sai. También Reki. Y ahora es Bárbara quien cae. Midwell que venía en las ayudas. Y la décima ronda que cae en el equipo de G-Bots. Sí, ronda cómoda para G-Bots. Se veían desafortunadamente en la ronda anterior con un stack de 4 en A. Se ve un poco mal la ronda, pero esta vez el retake... Bueno, no han llegado a hacer retake porque no había entrado el equipo de Baskonia. Los encerraban en esa zona de principal de B, entrando entre checkers y B. Se ponen con el 7 a 10, le dan la vuelta de nuevo. Y esta vez ha sido al revés, ¿no? Desde ese lado CT le ha dado la vuelta a G-Bots y lo hacía antes en la segunda ronda del partido. Baskonia hacía G-Bots también desde el CT. Bueno, pues ronda número 18. Uy, Kairi, madre mía, dejó a Sai pues en los cordones. Ahora vamos a Torpe, consiguiendo la baja de Gecko. Se asomaba Reki, cambia de arma, tengo 9 de mano, consigue la baja, se queda muy tocado. Canarito con una bala que dejaba perdida, más perdida, que encontró el camino y al final se llevó a otro de los componentes de Baskonia. Ahora es Kairi quien acaba con Bárbara, se da la vuelta, busteando arriba, cae Sai a manos de Arki. Se encuentra Pirox solo, pero se lleva la vida de Kairi. Le deja un par de balas Arki y se queda pues en la zona de medio. Está todo bastante repartido, pero bueno, está solo, 26 de vida, bomba perdida. Y esta va a ser otra ronda para G-Bots. Muy buena frente, le está haciendo de momento Baskonia, ¿eh? Sí, la verdad es que Baskonia caché siempre es un equipo a tener en cuenta. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Por ahora
Ha tenido Jovic esa contra en la segunda ronda, en la segunda mitad. Todavía le toca a Baskonia, después de haber forzado a hacer esta ronda eco. No harán full eco ya que ha comprado Reki esa P250, igual que hace Bárbara. Quizás Reki no debería, aunque en ese lado te robo. Con 1900 ya te puedes llegar a apañar en la ronda siguiente para sacar el AK. Vamos a ver el 7-11. Debería ser ronda cómoda para Jovic. De hecho, Canarito tan solo va con esa 5-7 para ahorrarse algo más. Fíjate cómo dejan a Chai. Arki disparando a través de esa chapa y cae ya rushando la zona de medio por Starline. Se encuentra con Pyrox, se lo lleva también. Ronda, bueno, pues prácticamente finiquitada. Acordado de ese hashtag que tenemos, almohadilla SN Master CSGO. Vamos a tener que ir viendo la tuya porque mi portátil dice que he usado demasiada batería en el día de hoy. O algo de eso, pero bueno. Acordaos que podéis poner todos vuestros comentarios, vuestras opiniones sobre el cambio de Miswell, qué va a pasar con G-Bots. Baskonia está pues perdiendo y debería ganar esos tres puntitos. Todo lo que queráis a Twitter, almohadilla SN Master CSGO. Sí, darle un poquito de caña al hashtag y comentarnos vuestras opiniones, quién creéis que va a ganar, qué pasaría si Baskonia baja esa segunda división o incluso Existence, que también está en posición de descenso en caso de que Baskonia gane y Existence perdiera contra G-Bots. Abre Kairi marcador, se ponen en ese 4 contra 5 y puseando mismo en esa principal de A. Y Piro mientras tanto haciéndose con Arki, con Miguel, le ha caído 12 en cada equipo. Es el 3 contra 3, 6 que coge la bomba, se junta con su compañero Storpe en la zona de A, protegiendo este punto, acabando con Pyrox. Y ojo, cuidado, que la cosa todavía puede pintar para Baskonia. Veremos a ver, Torpe dice que no al segundo, y el tercero que tampoco va a caer. 13-7 en el marcador, G-Bots, muchas rondas de ventaja. Sí, por ahora tan solo le quedan esas tres ronditas para cerrar el marcador. Y son bien pocas, más teniendo en cuenta que están en un lado CT con Baskonia en ronda eco. Quizá ahora sí que deberían arriesgar para forzar, aunque se lo van a jugar un poco a que G-Bots tenga la decimocuarta, ya que tan solo compran chaleco Bárbara y Chai con esas Tech 9 quedándose en ronda eco igualmente con tiro de Pyrox, como domina la Deagle. Sí, sí, no, bueno, y esa doble granada que deja a Ricky y a Gekko tocadísimos. Veremos a ver los piececitos que se te veían. Canito se lo lleva por delante, deja balas por doquier. Con esa Rey Dragón, qué bonita es, por favor. También cae Reki ahora. Nos vamos con Bárbara, que se queda tocada. Es el 4 contra 3 a favor de G-Bots. La partida que se está amenizando, que se está tranquilizando en ese cambio de facción, la verdad. Sí, nos dicen que está yendo mal el CDC, pero no sé, no veo ningún tipo de caída ni nada. Nosotros vamos a los streams normales. Algo estará pasando por Twitch o algo, porque seguramente no tengo cortes en OBS. Pero bueno, seguimos. Pyrox sacando con Arki, está muy tocado. Viene Torpe, que se lleva a Pyrox tocadísimo. Se queda Sai, AWP en mano y recargando el cuchillo. El cuchillo de Miswell, dejándonos ese recadito para esta liga, para finalizar esta liga de la Master League de SocialNet. Pues ese 7-14 doble de rondas para G-Bots. Va a tener armas esta vez Baskonia en el lado terrorista. Lado terrorista que apenas están teniendo oportunidad de demostrar las armas, ya que G-Bots le daba la vuelta en esa segunda ronda y se lo complicaba todavía más a Baskonia. Después tendremos mapa a mirar, selección de G-Bots. Se está complicando por ahora el partido a Baskonia. Daniel está ganando todo el terreno. Antes a Gekko y ahora es Bárbara la que cae. Pero se la hace bien Sai. Aunque queda manos de Canarito, Reki con Torpe, esa flash que no caía del todo bien. Tenemos una HE, pues HE, Reki consiguiendo la baja de Arki. Cuidado que Baskonia tiene que darlo todo. No queremos que descienda. La verdad es que no queremos que descienda ninguno. Pero claro, también tienen que descender y subir los que tienen que tener las nuevas posibilidades. Mientras tanto, Canarito que se queda solo, se queda contra dos, porque ya se lleva a Gekko. Los tres que quedaban. Uy, esa bala, madre mía. Casi acaba con Reki. Sigue avanzando Reki esperando, se queda en la zona de medio. Esa flash de Pyro perfecta, esa de fuego. Nos vamos con el Canarito ahora. Uy, la granada de 3. No, llega a Reki, sigue avanzando. Se ha cambiado a esa AK. El fuego que le tiran, hace el primer amago. Se queda bastante tocado, se queda uno tan solo. Ojo, cuidado que está bastante tocado. Esa flash, se lleva la cabeza y va a desactivar. Rondaza que nos marca Canarito
para el 15-7 de Gibbox. Increíble esas cuatro bajas que se ha marcado Canarito, sobre todo las dos últimas, cómo ha manejado la situación, se quedaba uno de vida, incluso pasando por ese fuego. 7-15, Gibbox que cierra una ronda ya para acabar de cerrar el partido prácticamente. Tiene dinero Baskonia, conseguían plantar la bomba y consiguen esas cuatro bajas. Aún así van a ser a casi 47 y a partir de ahora a sacar rondas o pierden ya la posibilidad de salvarse. Pues totalmente. 44 para Reiki, ronda 23. Aunque Kairi también está pues a un cuarto, a un tercio de la vida. Esto no le va a venir nada bien para empezar. A los chicos de Baskonia, ahora sí también que recibe un poquito de daño. Pero es que se junta con Bárbara en la zona de main, tirándole esa flash. No sé qué está haciendo Pyrox, la verdad. Se queda un poquito cambiando de arma. Mientras tanto, Reiki que ha caído a manos de Canarito. Puede ser la última ronda y esto es mala noticia para Baskonia. Ahora Gekko acaba con Canarito, Arki con Sai, se la devuelve Arki, tocadísimo Gekko que intentaba sacar la bomba, no puede hacer nada. Nos vamos con Pyrox que se queda tan solo a un... ¡Oh, qué buena la ronda de Pyrox! De momento se va Kairi a Midwest, dos de los potenciales de Gibbox, deja la flash. Arki se mete en la zona de medio, Arki que se lo va a ver. ¡No ha visto! ¡Sí lo ha visto! ¡Se lo lleva! Headshot para Arki. 17, 16, 7. Baskonia sentenciado. 16-7. Parecía que en ese lado CT iba a dar algo más de guerra a Gibbox. Perdona, a Baskonia. Pero finalmente se iban con un 6-9. Las últimas rondas del lado terror de Gibbox le complicaban el partido a Baskonia y ya. Habiendo, como hemos comentado antes, habiendo sacado la segunda ronda después de haber perdido las pistolas, casi que cerraba Gibbox el partido. Han tenido un dominio en ese lado CT, lado bueno del mapa, y a pesar de todo tan solo han dejado esa primera ronda al equipo de Baskonia. Han metido ahí un buen sprint de rondas, así que nada, con esto pierde la oportunidad Baskonia de llegar a salvarse. Es una pena, la verdad. Tan solo podrían conseguir un puntito más y aún así no alcanzarían al equipo de Existence, que son los que tienen por delante en la tabla. Se quedan los sextos en liga. Recordamos que sexto, séptimo y octavo, las tres últimas posiciones de la tabla en esta SN Master League, descienden a segunda. Y que los equipos que suben son PAM, MR Nation y los portugueses de Alientech. Efectivamente. Pues la verdad que, bueno, es una lástima estar narrando estas cosas porque era un equipo que nos estaba gustando mucho. Sí, es uno de los equipos insignias de la liga, tienen ya su cierta trayectoria y bueno, la verdad es que es una lástima, pero aún así yo creo que darán caña en esa segunda división, volverán a primera ya de cara al tercer up and down y los tendremos seguramente en las finales con eso, con ese gran premio de 30.000 euros. Ahí sí que seguro que van a darlo todo para llegar a esa LAN, como estaba diciendo. Recordar que se han abierto las plazas también, ya cerrando este primer mapa de la Social Cup. Sí, ese evento que empezará el... Comenzará ese día 25 de este mes, si no recuerdo mal. Efectivamente. Estamos en abril, correcto. Y nada, empezará a nivel online, pero acabará con esas finales en LAN. Con formato torneo. Exacto, con esos... Es un torneo paralelo a la liga. Si estáis jugando en liga en segunda división, por ejemplo, o en primera, tenéis ese seeding garantizado, pero si aún así no habéis jugado en la liga, os aconsejo que os apuntéis, metáis ahí unas cuantas horitas jugando al CS con los amigos e intentar llegar a esas finales, que está complicado, pero posible. Finales en las oficinas de Game, en Madrid, en la central, todos conocéis la marca Game de tiendas de videojuego. Sí, sí, vamos. Y bueno, qué deciros, hay 5.000 euros en premio para repartir entre Call of Duty y Counter Strike. Son 1.500 euros para el primero de Counter, que es lo que nos interesa. También son 1.500 para el primero de Call. Y otros 1.000 euros para el segundo clasificado. Recordamos esos puntos LANes. Creo que el primero 32. Exacto, el primero de... O sea, el que gane el evento, tanto a nivel de COD como de CSGO, se lleva esos 32 puntos LANes que prácticamente te catapultan hacia el evento final con los 30.000 euros. La verdad es que está muy bien. Bueno, pues hasta aquí el primer mapa. Baskonia que pierde el primero, 1-0 va Gibbox. Veremos a ver el segundo mapa, que va a ser Miraz. Así que cortamos un momentito, ponemos un poquito de música y volvemos en 5 minutitos. Chicos, chicas, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este segundo mapa entre Baskonia contra Team Gibbox. Baskonia que se queda sin primera.
G-Bots, que ha ganado ese primer mapa, necesitaba los tres Baskonia y no ha podido ser. Pero de todas formas, a pesar de los problemas de internet que están teniendo los chicos de Baskonia, tanto Bárbara como Sai como Gecko, que están en LAN con prácticamente 40 de los, que eso es una barbaridad, van a jugar y hay que decirle ole vuestros corazones. Muy buenas noches, Kibito. Muy buenas, Sticker, como tiene que ser, jugando por esos puntos LAN que pueden llegar a conseguir el empate, quieras que no, son puntitos que vienen bien luego para las finales. Nos vamos ya dentro de nada con esa ronda de cuchillos, han tenido un descanso un poco más largo de lo normal, relajando las muñecas, ya sabéis que padecen en este juego. Y nada, vamos a ver qué tal ese mapa de mira, selección de G-Bots, mapa fuerte del equipo. Baskonia tampoco anda nada mal en este mapa, así que creo que vamos a tener espectáculo sí o sí. Veremos a... Sí. Bueno, pues sí, dime, dime. Veremos a Bárbara, Gilko y Chai jugando en LAN con 30-40 de los, como comentabas, y Mixwell con 100 de ping, más o menos. Sí. Pero bueno, que parece que no ha sido impedimento ya, pero tampoco. Pero 100 de ping no es lo mismo que el Lost. No, el Lost es mucho peor, desde luego. Claro. El ping no deja de ser un pequeño delay si encajas el tiro, a pesar de que sea ese 0,1 segundos más tarde, lo has encajado y ya. En cambio, con el Lost, pues puedes haber disparado a la cabeza con un OVP a un jugador y no darle. Es más, es posible que la bala llegue ya mañana. Sí. ¿Sabes? O sea, es como lo que pides. Lo pides hoy, pero ya te llega ya si eso, por, mañana. Por Amazon, ¿no? Por Amazon, sí, bueno, calla, no hables de. No de marcas, por favor, que no podemos dar marcas. Bueno, pues esto. Que está todo preparado para empezar la ronda de cuchillos. Como nos han dicho en la administración, pues está todo preparado para lanzar esa ronda de cuchillos. Baskonia y G-Bots, que se enfrentan en este penúltimo partido de la Liga de Socialdad. Recordar ese hashtag, almohadilla es el Master CSGO, en Twitter, donde podéis poner lo que queráis. Si quieres poner eso, sí, y mejor. Así y tal. Se lanzan los cuchillos y... a elegir facción a la que defender o atacar. Así que, pues lo dicho, último mapa es caché, pero joder, como estoy, es Mirage, mientras que G-Bots ganaba ese primer mapa, que era Cash. Sí, con un 7-16. ¿Eh? A veces. Bueno, o sea, a veces. Comentar un poco por encima, preguntaban por el chat qué es el Ranking LAN. Ranking LAN es el que determina un poco el acceso a ese... Bueno, un poco no, determina el todo del acceso a esas finales presenciales para el premio gordo, bueno, el prize pool de 30.000 euros que tiene este año SocialNet para el final de la Master League. Dinerito. Dineraco. Dineraco. Porque en SocialNet apostamos porque vaya más... los eSports, y por eso ponemos esos premios. G-Bots, que se pone con la ronda de cuchillos, elige estar de CT, comienza la partida entre G-Bots contra Baskonia, primeros defendiendo, segundos atacando, partido número 4 de la jornada número 6, mapa segundo. Alba Gibito. 10 de la noche, mapa Mirage, a Kairi con esas dual veretas, los demás USP chaleco. Y en el lado contrario tenemos a Baskonia, todos prácticamente con esas Proxil Wars. No, Mixwell está fuerte hoy. Perdona, es que creo que Mixwell te ha cortado ahora. Sí, pero no, vamos, como siempre yo. Que llevan Glock. Efectivamente, Bárbara. Consiguiendo la baja de Mixwell, a pesar que se ha llevado a Seiya, Reki, también Kairi, que caía, Storpe, que deja un par de balas, se encuentra también con las cabecitas que no llegan. Evita la muerte a los Matrix, sigue Gecko, se lo lleva por delante, venía Canarito rotando, pero Piro se lo lleva por delante, es el 3 contra 1. Alguien se ha quedado solo en la partida diciendo, chicos, ¿estáis por ahí? Pues no, el que está es Bárbara, que a pesar de los problemáticos, de los problemas que tiene en internet, se lleva esa baja y la primera ronda a su marcador. Pues con ese 0-1 Baskonia, a pesar de un poco el descontrol que ha habido en la zona de medio, Mixwell se llevaba esas dos primeras bajas hacia la zona de Catwalk y luego tocaban a Gecko desde corta hacia Connector y parecía que no había información por su parte, ya que han entrado dos jugadores más y seguían disparando hacia esa zona desde corta y no acaban de ponerle remedio. Aún así han cerrado la ronda, se ponían esos tres jugadores frente... no sé si era Canarito que estaba en la zona de Connector, el caso es que se lo han llevado por delante, se ponen con el 0-1, tienen armas para esta ronda, entran fuerte en ese punto de B y hasta Kairi tocado todas en cocina. Y Kairi que retrocede, bueno, pues se va más a la zona de medio. Pero bueno, mientras tanto, Reki que se encuentra aquí protegiendo también, se lleva el primero, Midwell se la da a Kairi y Torpe que dice, che,
Párate ya un poquito, por favor, Gecko. Acabando con la cabeza de Arki. Al suelo, vamos, que fue plantada hace ya unos cuantos timings. Y ahora es Gecko quien se lleva otra baja más. A su marca 2, el 2-0, que sube. Ese 2-0, vemos que G-Bots no podía darle la vuelta a esta ronda de Baskonia. Ronda en la que estaba Baskonia con la ventaja de armas. Así que nada, vamos a ver la AK-47 en Reiki, los demás con subfusiles, excepto Pyrox con esa Galil. Lo contrario, full eco para G-Bots. Canarito que opta por esa Taser que le vemos de vez en cuando. Y Kairi que está preparando ahí, o no sé si un boosting o algo raro con Arki. Sí, ven aquí, tonta, que tengo una cosa para ti. Ahora sí. Vienes ahí, acabando conmigo en la zona de arriba, busteado, aunque torpe. Se lleva a Bárbara subiendo y bajando. Ahora Pyrox que ya sí que se lleva a Torpe. Saca la pipa, Sai que dice, mátate este también. Pyrox con la doble vereta, Kairi. Y Canarito últimamente a manos de Gecko. 3-0, comienza la partida. Le ha costado a Pyrox la ráfaga de Galil finalmente controlarla, pero ha conseguido esas dos bajas en la ronda, así que se ponen con el 0-3. Está Pyrox que dice, hostia, con el chiqui chiqui en la escalera, Torpe. Es que es verdad, no para subir y bajar. Subir y bajar. Y Pyrox no le daba. Pues nada, se ponen con ese 0-3, armas para G-Bots, a pesar de que tan solo tiene casco Mixwell y hay muy poquitas flashes, humos y demás. Vamos a ver qué gana G-Bots con esto. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues ronda número 4, comienza las rondas, las hostilidades, a armas grandes, a tanques, si hiciera falta. Tres de los componentes de Baskonia que se encuentran ahora mismo en la zona de Palacio. Ese humo que está retrasando la entrada, mientras que en Underground, si no lo veo mal, está Bárbara haciendo un poquito de Ige, Bárbara, perdón, de Reiki haciendo un poquito de Lur, que ahora sí que están empezando detrás. Se queda 16 Gecko, saben que están ahí. Le tira la granada de 3 Gecko que se lleva a Mixwell, aunque caía Chai. Y ahora es Mixwell, Arki y Kairi a manos de Reiki, que se lleva esas 3 bajas, plantando ahora mismo Baskonia. Bárbara acabando con Canarito. Mapa elegido por G-Bots y que de momento empieza bien Baskonia. Se queda el capitán solo. Cuidado, cuidado. Situación mirando complicada ahora mismo. Tiene que salir del conector sí o sí. Sí, por supuesto. Casi que toca guardar, ya que está solo. Tiene ese chaleco, la Colt y vienen de ronda eco. Así que es que sí. Y mejor guardar, ¿no? Porque para la siguiente va a tener un poquito más difícil. Pilla por la espalda Rek y se lo lleva por delante. La ronda que va a ser para Baskonia. Pero esto sigue y suma. Se tira el humo. Para que no lo vean de arriba a Soba Pyrox y se lo lleva por delante. Pues porque no le queda tiempo. Si no, cuidado que podía todavía desactivar. Todos tocados. Ronda cuarta para Baskonia. 4-0. Seguían el humo. Teníamos a alguien muy tocado en esa zona de ventana. Y aún así no han conseguido encontrarse. Va a guardar esa Colt Torpe. Los demás tienen 2,000-3,000 dólares. Poquito para afrontar una ronda. Así que se van a quedar con 2,000. Va a ser ronda de copa para G-Bots. Vamos a ver qué intentan con esas Deagles y la Colt de Torpe. Canarito que vuelva a sacar la Taser. Seguramente lo veamos en alguna esquina esperando a que entre el equipo rival. Y Baskonia, que mira, siguen Chai y Reiki manteniendo esas UMP y la MAC-10, sabiendo que es ronda anti-eco para ellos. Reiki, el arma se la compró caché y todavía la tiene. Ahí está Bárbara acabando con Kairi. Es Canarito consiguiendo ese taseado para Gecko. Que Pyrox dijo, chaval, ¿dónde vas? Arki con Pyrox viene Torpe protegiendo la zona trasera, se lo lleva por delante. Y también Arki con Bárbara. Se queda solo Sai. La primera ronda que ronda para el equipo de G-Bots. Doble de humo de Sai. Se va a meter en el humo, se va a encontrar con Arki. Vaya torta la acaba de meter Arki. Bomba. Pues a desactivar y Mixwell quien se lleva esos puntos y el dinerito. 4-1 en el marcador. Las ecos de G-Bots, la Deagle de Arki, y acaban haciendo esa ronda primera para ellos importantísima, ya que venían de ronda eco, no tenían nada que perder, tan solo esa Colt de Torpe. Se ponen en buena situación ahora mismo, empiezan en ese lado CT. Baskonia todavía va a tener dinero, así que va a ser ronda de armas para ambos equipos. Kairi ha sacado la SCAR 20, así que aquí va a haber guerra de la hardcore. Chai que va con esa... sí, te lo diré, con la Call of Duty que le llamo yo. La SG. Con la SG. Bueno, buena elección para piquear a medio, pero es complicado aún así. Bueno, pero vamos a ver, es un arma que no se suele coger, pero se suele tirar más a la AK, que es más barata y efectiva, pero bueno. Hay veces que a gustos, colores, siempre. Ese fuego para la zona de Palacio. Ahí Bárbara saltaba y eso lo vio. Daba la vuelta a Mixwell, se lleva a Gecko, uno de los viejos perros del counter. Ahí está Sai con esa Call of Duty mirando por aquí. Pues mira que bien la ha funcionado. Se lleva a Mixwell por delante, Arki con Pyrox
en la zona de A. Nos quedamos todavía con 6, que se lleva el segundo. ¿Quién dice que este arma no da? Requi acabando con Arki, Kairi con esa auto scout, que se lleva a Requi. Lascar, la autosniper. Autosniper, efectivamente. O autonoop, como le llaman algunos, pero aún así la vemos en todo tipo de escenas profesionales, en matchmaking, y es que reparte lo suyo. A ver, si funciona, funciona. Otra cosa es que la odies. Pero si funciona, funciona, y eso es así. Sai, que se queda solo. Ahí está con esa SG en mano, la 5-5-3. Porque la 5-5-4 todavía no ha salido. Esa flash por arriba. Ha sido malo el chiste, ¿eh? Sí. Bueno, pues está mirando. Uy, lo ha visto, lo ha visto. Uy, cuidado que arriba también tiene otro. Le deja la granada, le quita un poquito. Canalito sigue avanzando. Canalito que le toca otra vez la moral. 29 desde arriba, que va a venir también el enemigo. Cuidado con Kairi, que es hinchada. Se está volviendo. Segunda ronda para G-Bots. Que no le llamamos Call of Duty más que nada porque tiene mirilla, ¿no? Bueno, por claro, otra cosa. Sí, no es a ningún mal, chicos. Nos ponemos con ese 2-4. Va a seguir Kairi con las Scar 20. Vemos los demás con las Colt. Parece que sí, hay dinero de sobra para los jugadores. De hecho, Arki tenía esos 8.000. Lado contrario, Baskonia. Tenemos la AVP para Pyrox. Requi que irá con esa Scout. Y los demás sí que van a ir con los reflex. Madre mía. La autosniper en medio haciendo daño. Y lo que estábamos diciendo, si funciona, funciona. Otra cosa que sea odiada. Pero como estamos viendo, funcionar funciona. Dos bajas para el señor Kairi. Sai Requi abajo, que acabando con Kairi, que asomaba, decía, pues deja la Scar ya ahí, que ya tiene bastante. Esa VP de Pyrox que se lleva a mil como por delante, el 3 contra 3. Todavía Baskonia tiene mucho que hablar. Canadito avanzado. ¿Cómo le gusta a Canadito avanzar en arriba en la oficina? Uy, esa granada no llegaba. Se quedan los dos tocados, 18 para Gecko, 19 para Canadito. Uno solo de diferencia, Bárbara en el punto de A, acabando con Arki, despejando el punto, limpiándole, así limpiaba, así, así, siguiendo hacia la zona de CT. Va a tirar esa flash por flash, que se la come medio Canadito, pero se la da Bárbara. Pero mientras tanto la zona de B, despejando, y el punto de B también, pues limpio. Y mira cómo Bárbara ha hecho perfectamente la llamada del lobo, y han ido para allá pues dos de los jugadores. Ahora se encuentra Canadito solo a 19. Uy, 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 pero dice que aquí no, que aquí hay mucha corriente. Pues mira, Canadito que sea el primero, pero que se lleva segundo. No le va a dar tiempo al plantar, pero se ponen con el 5-2. Sí, uy, no ha llegado a plantar, ¿verdad? No. Se ponen con ese 2-5, se tiró en la pierna de Pyrox un poquito más y lo falla, pero ha conseguido encajar el tiro, así que nada, se ponen con ese 2-5. Suerte que se daba cuenta de al plantar la bomba, que pasaban por la zona de Kitchen. Así que nada, vemos una ronda en la que fuerza completamente G-Bots, AVP para Kairi y los demás, pues con esas Deagle 5-7-CZ. Veremos la Mag 7 de Arki, que está intentando avanzar por esa zona del palacio y le tiene cubierto el pixel. Bárbara. Bueno, pues Bárbara que consigue la baja de Arki. Sacó lo de Sai de nuevo. Acabando conmigo, igual ha caído Gecko también. A manos de Canalito, torpe que asoma. CZ que no termina. Ahora sí, limpiar la vida de Sai. Está Kairi con esa VP. Deja un tiro por aquí. Cuidado que en el Rusian se queda 8. Qué buen atacado por parte de Bárbara que se lleva la segunda. Qué bien está jugando esta chica. La capitana, la Capi. Capi, Capi. Fírmame una camiseta y dámela. Siguiendo Bárbara en la zona de medio, esperando a su compañero. Pero bueno, no planten ni nada. Directamente se van a por ellos. Van a intentar hacer la 13-14 y irse para la zona de B. Requi está mirando por aquí, por allá. Canarito que asoma. Bárbara que está esperando. Ay, 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 ay. Pues se lleva Bárbara, pero van a poder plantar. Porque mira dónde está Requi. 50 segundos de ventaja. La suerte que no le va a llegar al equipo de G-Bots. Y Baskonia que va a poder plantar. Ahí está, se encuentra Requi. Lo lleva Torpe a la máxima expresión. Torpe con esa VP que se lo lleva por delante con la ayuda de Canarito. Otra ronda para G-Bots, tiempo de sobra. Sí, ronda importante entre Torpe y Cana. Conseguían esas 3 y 2 bajas. Cierran la ronda a su favor, se ponen con un 3-5. Van a empezar un poco mejor ese lado CT, que se les atrabancaba un poco al principio. Y nada, vemos que va a desactivar ya esa bomba por parte de Baskonia. En cuanto a dinero, van a tener para, bueno, sacar esas tres armas y arriesgar Requi y Chai. Yo supongo que acabarán tirando a ello y estarán pensándolo ahora mismo. De momento siguen con esas Glocks. Sí, bueno, claro. Y en el lado contrario, fíjate que Arki tan solo puede tirar a MP9. Mira, finalmente se van a quedar con algo más de 2000, así que ronda eco para Baskonia. No son de los que arriesgan mucho, pero alguna que otra vez vemos que fuerzan en rondas cuando tienen esa pequeña ventaja. Bueno, pues stack de 3 en A, aunque Kairi siempre un poquito a su rollo en la zona de conector, ventana, a veces se va corta, hace lo que le den gana. Mientras tanto, Sai, acabando con la cabeza de Canadito en el suelo, triple de Torpe, acabando
con la vida de Sai. Pero también caía anteriormente ronda número 9. Todo ya decidido, pero estos jugadores, estos dos equipos, Kairi, por favor, que era muy valiosa. Estos dos equipos dándolo todo para ver este partidazo. Bárbara también acabando con Mixwell. Ojo, cuidado, todavía puede hacer alguna cosita por ahí. Por un momento, la bala de Gekko. Por un momento parecía que Mixwell dejaba de disparar pensando que ya había asegurado la baja. Sí, efectivamente. Arki, que deja todas las balas, se la come la caja, pero dice, esta Eagle también funciona. Se lleva por delante a Bárbara, se queda Gekko solo. Bomba que va por ella. No sé si le va a dar tiempo a retroceder para plantar antes de que llegue la retaguardia. Pues parece que sí, porque se encuentra en ventana y en corta, como estábamos viendo. Bueno, mejor dicho, en medio. Gekko que avanza 35 segundos. Vamos a ver. Pues planta. Bomba plantada. Gekko que se queda con AWP esperando a la zona de tienda. Madre mía, esos rayos X nos hacen sufrir en la zona de corte, ya lo ha visto. Le tira la bala, madre mía, Gekko. Se lleva a Arki, ojo, cuidado que viene Kairi. USP, mano. Consigue la baja este hombre, poniendo el 5-4 en el marcador. Bueno, espérate, ¿qué dices? ¿Que hay aquí defuse? Pues mejor. Pues una ronda más para el equipo de G-Watch, acercándose hacia la posición de Baskonia. Los vemos ahora ya sí con dinero, pero aún así, buena ronda para Baskonia. Han conseguido el objetivo, finalmente no ha podido explotar esa bomba que plantaba Canarito, pero tenía un clutch difícil, haciéndole la pinza como lo estaban haciendo, tanto por corta como por cocina. Los vemos ahora con esas AK-47, Pyrox con el AWP. Vamos a ver si consigue abrir ese punto de medio, y bueno, la zona de medio. Y en el lado de G-Watch, pues veremos un Mixwell MP9, los demás con las Colt y el AWP para Kairi, ventana. Bueno. Vaya movimiento, aunque Kairi se lleva pelos Rekis. Hacía ese 360. Se tira el humo y a saltar. A ver si consigue alguna cosita, alguna bajita. Asomándose. Deja el 74. Se asoma Sai. Acaba con Mirwell. Se la devuelve Kairi en la zona de medio. Rekis está haciendo para acá y payases. Ahora sí que cae a manos de Kairi. Pero es que ha caído Arki y Canarito. Bárbara y Gekko son los encargados. Se quedan con el dúo Clutch. Torpe en la zona de A, se encuentra con Bárbara. Se queda 12, viene Gekko. Vamos a ver si protege a su compañera. Pues ahí, efectivamente, se lo lleva por delante. Con lo cual, para poder coger la bomba y plantar. Kairi que tiene ahora la de salvar la situación. Fíjate, o sea, esto es un equipo y hay que estar orgulloso de lo que tenemos en España. Baskonia, matemáticamente descendido y jugando a las mil maravillas. Así da gusto tener equipos en España, sí señor. Kairi, un scope. Ahí lo tiene. Se va Bárbara, la primera, era la que más baja estaba de vida. Se va para la zona de B, Kairi, que no sabe que Gekko viene a la caballería para plantar. Y bomba plantada, uy, Kairi que no lo sabe, no tiene información ninguna. Ese sonido ahora sí que le llega desde la radio de A. Nos dicen por megafonía que está la bomba en A. Gekko que consigue la ronda número 6 y siguen dos arriba. No podía finalizar Kairi esa ronda. La verdad es que lo tenía complicado. Bárbara y Gekko se enfrentaban a él en ese clutch. Finalmente Gekko arriesgando un poco, porque asomar a esa zona de conector frente a una BP siempre es arriesgado, pero llevaba a Kairi con cierta prisa. Se lo llevaba por delante con la AK. Y nada, 4-6, vemos la Nova a manos de Rekki, los demás todos con AK-47. Gekko con el AWP que recogió en la ronda anterior. Lado contrario, sí. Team G-Bots, que va a forzar esas Deagles, la UMP en Kairi. Veamos cómo se quedan de dinero, supongo que, bueno, han acabado de forzar. Deberían de haberse quedado quizá con los 2000, hacer ronda sí, eco y no arriesgar tanto. Pero bueno, ruseando la zona de medio. Pero ahora con Arki, mil gol anteriormente con la VP de Gekko. Viene Kairi. Se lleva la AK del señor Sai. En la zona de medio, Bárbara acabando con Torpe. Otra baja más importante, pero es que viene la cobertura. No, que viene a plantar más que nada. Por contrato tienes que plantar. Sí, ¿no? Kepo. Plantando, 7-3, 5-5, 6-0-8. Ronda número 11. Baskonia por la ducha. Llevas este partido. ¿Por qué? Porque a pesar de que descienden, los puntos LAN están ahí. Ya no los puntos LAN, sino el hecho de acabar el partido o acabar lo que has empezado siempre dice mucho a favor del equipo. Efectivamente, tienes toda la razón. Así que nada, sin darse por vencidos, siguen ahí con esas 7 rondas en el lado terrorista, el lado difícil de este mapa. Vamos a ver si consiguen cerrar un buen lado terror para plantearse mejor luego el lado CT. G-Watch es difícil de aplacar en su lado terrorista. La verdad es que es un equipo que entra rápido y con muchísimo aim los jugadores que tiene. Y lo va a tener difícil Baskonia, pero aún así, creo que cuantas más rondas vayan a sacar en esta, más motivados van a ir todavía a ese lado CT. Bueno, pues hay dos. Kairi con esa
¡Ay, ay, ay, que te ha visto! ¡Ay, ay, ay, que te está viendo! Bajaba para abajo, Miswell, madre mía, Wan Su Quan quiere estar de 4. Mejor dicho, de bueno, sí, ya de 4. Canalito, que cae a mano de Sai Reiki, que se lleva la vida de Kyrie. Arki, que no puede. Arki, que finalmente sí, aunque se queda 29, con lo cual... Bueno, poquita cosa puede hacer. Esta Miswell, Miswell, otra. Wan Su Quan kill, se lleva a Gekko por delante. Madre mía, cómo está G-Bots. La bomba que está bastante atrasada por parte de Baskonia, que suele dejar la bomba muy atrasada y luego le cuesta el llegar a plantar. Sí, aún así se plantean ya cuando queda un minuto al ir a recogerla, no como otros equipos que arriesgan algo más en la entrada, pero sí, suelen dejarla bastante atrás. Bueno, pues ahí está la Scout. Sé que acaba con Arki, pero Torpe se la devolvía, con lo cual arma para él y encima una VP. 5-7 en el marcador. Bueno, ronda un poco caótica. Finalmente Gibbs se la lleva por delante con ese 5-7. Kairi que va a tener AVP de nuevo. No hay problemas de dinero para Gibbs, que pueden acabar de cerrar un poco esa seta de rifles y el AVP. Finalmente a manos de Torpe. Supongo que para un primer pick en esa zona de A. Parece que se dirige hacia Palacio. Y por parte de Baskonia tenemos el AVP a manos de Pyrox. Veamos quién se encuentra ahí en esa zona de Palacio. Es Bárbara. ¡Wow! Pues Torpe se lo lleva por delante. El capitán usando esa VP. Arki con Rey, que ha caído Kairi en la zona de medio. Están atacándolo un poquito por parte de Baskonia. Están acariciando esa zona. Arki dice que no, que aquí no entra nadie. Pyrox sacando con Arki. Miguel que se devuelve. Gekko intercambio con Miguel también. Esa flash que la evita Gekko. Otro de los viejos del counter. Viene Canalito y apoyando. Y ronda que se lleva para G-Bots. 7-6 en el marcador. Una ronda más para G-Bots. Van remontando en ese lado CT. Veamos si acaban marcando las 8. Finalmente Baskonia consigue marcar punto. Lo tienen complicado. Están para ronda eco y ya están forzando. Así que Baskonia está decidiendo por ir las dos rondas forzando. Lógicamente si ganaran la ronda ya tendrían para armas. Vamos a ver, empiezan ese pequeño rush hacia la zona de B. Vamos si entran del tirón. O van a esperar a hacer un poco de táctica. Esta vez veremos la AUG a manos de Kairi. Falta de VP. Pues vaya Torpe la acaba de meter y también se la lleva Torpe en la zona de B. Ahí Canarito busteado, bueno, busteado, se ha subido, no le ha busteado a nadie. Esa granada que hace bastante daño. Se queda solo una baja, dos bajas, iba con el cuchillo, se ve mano. Canarito, 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 que se lleva otra ronda para G-Bots, a pesar de que la atacaban con pipas. Pero eso no lo hace cualquiera. Sí, cuatro bajas para él, acababa con Gekko quedándole tan solo esas dos balas en recámara. Finalmente se ponen con el 7-7. Team G-Bots que le está dando la vuelta desde el lado CT a este mapa. Por ahora, tan solo pueden forzar a CAS-47 Gekko y Pyrox. Los demás tendrán que ir con esas Tech 9 y Deagle. Volvemos a ver a Reiki esta vez con la Taser. De momento, creo que no hemos visto ninguna Taser en unas cuantas jornadas. No, pero en esta sí. Hemos visto una baja por Taser. Creo que era Gekko quien se llevaba pues mira, a alguien. Ni me fijé. Sí. Pero bueno, mientras tanto, Canalito de nuevo. Veíamos antes Gekko en la zona de B. Y Canarito aquí le gusta mucho rusear la zona de... ¡Mira Arki! Acabando con Reiki taseado. Ahí lo tienes. Y se lleva a Pyrox. Miguel también con barba. Se queda Gekko solo. Cuidado, cuidado Arki, que se lleva con esa Eagle. Madre mía. Tenía lo mismo en la mano, dice Reiki. Grande los jugadores. Que ya, pues a pasárselo bien. Intentar conseguir esos puntos lares. Mientras tanto, veo que cae a manos de Canarito. 8-7, G-Bots que se pone por encima. Ronda número 15. Pues sacan un buen lado CT finalmente G-Bots. Han conseguido esas cuatro rondas del tirón al final, lo que les proporciona un poco más de tranquilidad hacia el lado terrorista. Veamos cómo consigue Baskonia defender ese lado CT de mapa Mirage. Sobre todo hace falta coordinación y teamplay en este mapa, es importantísimo. No es como otros mapas que quizá dependes un poco más de cómo defiendas en los puntos. Por ejemplo, en Dust 2 te ves algo más aislado y más distancia entre los bombsites. Veamos cómo entran a ese punto de al equipo de G-Bots. De momento se van a ir tres jugadores para Palacio, dos por Pit. Esperando Pyrox y Bárbara en ese punto. Sí, Bárbara que sube las escaleras y asoma. Madre mía, pues se lleva la cabeza de Kairi, pero Torpe se la devuelve, con lo cual saben que están ahí. Pyrox que está flasheado, le tiene otra flash. Madre mía, vaya, Wan Su Quan Kill, Reiki también con Miswell. Oye, 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 Baskonia, ¿cómo está? ¿Qué ganas tiene de ganar? Reiki con Arki, la presión ya no está encima de ellos. Y se llevan a otra ronda. 8-8, empate primera de la segunda parte. Sí, rondas espectaculares las de pistolas de Baskonia. Tanto hoy Reiki con la USP, que está acertando bastante, como el Lace AP2K de ayer de Pyrox, nos están dejando un poco flipados con esas rondas de pistolas de BKN. Se ponen con el 8-8, empate en esta ronda número 17. Vaya tiro de Kairi en la zona de medio, acabando con Chai en ventana.
Creo que y la cabeza. Maxwell, que queda manos de Bárbara. La cabeza ya no nace hasta la siguiente semana. Ya, no, o sea, no responde pasa. A ella. Bueno, pues Jaladito ahora con Reiki, ronda 17. ¿Cómo está esta liga, este final de liga? Apasionante, Canalito tirándose fuego a la zona de ventana, siguen avanzando, va a intentar entre mientras tanto, mientras, quiero decir que todavía puede hacerla, porque Gekko también ha caído a manos de Canalito. Baja, dos bajas para Canalito, otra para Kairi. Kairi que se junta con su compañero. Ay, 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 cómo está esto la cosa. Bárbara y Piros que se quedan solos. Ronda importante, la bomba en B plantada ya. Ahora es Bárbara quien asoma con esa toco toco. Vamos con Kairi, AVP, ah no, perdón, AK, perdón, Eagle en manos, caía su compañero Canalito, pero Kairi que se le devolvía, ahora Spiro quien acaba con Kairi, no sé yo si va a ir o no va a ir, a lo mejor guardar es mejor, tiene defuse. Bueno, se va para... siempre puedes probar, sobre todo si tiene información de que Torpe está tocado, pero ahora mismo Baskonia creo que prefiere guardar esa... Colt, igual que hacían en ronda anterior, o sea, en la tercera, segunda ronda de esa primera mitad, acaban guardando la Colt de Torpe, perdona, de... Pues no, creo que fue Torpe en la ronda anterior, lógicamente, sí. Estaba en ese lado CT. Torpe, por ejemplo, antes había guardado esa Colt, les salía mucho más a cuenta al guardar, intentar aprovecharla en la siguiente, que no la arriesgarla en una situación contra cuatro. Aún así se lleva por delante a dos jugadores... Y luego en la ronda siguiente le dio servicio. Consiguió creo que asistencia y una baja. Así que por ahora van a mantener esa Colt para Pyrox. Bueno, pues ronda que se lleva Divots. Le va a venir bien, no tanto a Baskonia. Ahora Pyrox que acaba con Kai. Se devuelve Milwell, Rarreki. Pyrox otra vez, control para arriba, dejando tocadísimo todos los componentes de Divots. Aunque se la devolvía Arki. Y bueno, pues Gekko que se queda solo, Pepa mano, Faisever en mano, pero Canalito se la da. Y bueno, tampoco hemos hablado de Canalito, anterior jugador de Baskonia. Sí, el antiguo IGL de este equipo que ahora se está enfrentando precisamente a ellos, Baskonia. Bueno, Canalito creo que es un jugador que ni suele destacar por lo alto ni por lo bajo. Es un jugador muy regular, muy buen jugador, con un gameplay espectacular. Y sobre todo cuando entró en el equipo de G-Boys, entró con muchísima fuerza, mucha motivación. Y se notaban las partidas, entraba con un aim increíble y vamos, no había quien lo parara. La verdad es que sí, pero bueno, creo que tiene muy buena proyección junto a grandes jugadores. 10-8 en el marcador. Vamos con ese 10-8, ronda de Copa para Baskonia después de haber forzado en la anterior, excepto Pyrox que llevaba esa Colt. Pues ahora lo veremos con la Deagle gastando un pelín más con esos 700. De momento no vemos Tassers en pantalla con el juego que nos están dando. Y el ruchito de Gibbons hacia B. Mismo con Gekko, Sai que acaba con Kairi, se queda en corta. Torpe con Reiki en la zona de tienda, la bomba al suelo. Sai de nuevo es el encargado, ahora Canalito que sí se lo llevaba. Y Pyrox en medio con Torpe, con el capitán. El 2 para 2, consigue Pyrox una AK. Cuidado con ese jugador que está jugando muy bien en el día de hoy, ¿eh? Muy, muy bien. Ahí está Arki con Bárbara, se queda Pyrox solo. Esa flash, oh, qué buena Canalito tirando esa humo. 10-11 en el marcador, son 3 de diferencia. Sí, ese control del recoil de la AK finalmente le da la ronda al equipo de Cana. Se ponen con el 11-8. Ahora mismo la ventaja es para G-Bots por rondas y ganaran la ronda que les viene ahora. Ya tendrían una buena puntuación y a Baskonia en eco. Así que ronda importante para Baskonia para no acabar de pegar el bajón en este mapa. Bueno, pues lo tiene difícil Baskonia, pero está defendiendo, con lo cual también puede tener ventaja. ¡Guay, madre mía! Se queda 29 el señor Canarito. Era Reiki quien consigue finalmente su baja. Bárbara también con Torpe. Cuidado con Gekko, que viene avanzando también. Cogiendo arma y retrocediendo a la zona de A. Arki acabando con Bárbara. Cuidado que asoma Pyrox. Vaya, Hedgehog se lleva a Arki ahora. Otro de los de los jugadores que está mejorando mucho. Y es que lo he dicho ya 3 veces hoy. Pyrox, pero es que me está gustando cada vez más. Ahí está, Reiki. Una baja, dos bajas. Y otro de los componentes. Que cuidado, que puede dar mucho que hablar. Sí, Reiki el standing para Blade en este partido para Baskonia. También era standing en el día de ayer. Y bueno, por parte de Arki, creo que todos lo conocemos. Lo hemos visto jugar también con el roster de Kick, antiguamente con ese Epsilon que veíamos a Arki, bueno, la última temporada, digamos. Y es un jugadorazo. Yo creo que es uno de los jugadores más completos de la escena. Ha tenido su pequeño altibajo, ¿no?, en este equipo. En cuanto entró, al menos en la SN Master lo vimos un poco bajo el primer partido, pero pues solo eso, a partir de ahí todo para arriba. En el mapa anterior de caché entre él y Mixwell han hecho el partido
y ahora lo vemos súper confiado en su rol y por ahora tirando hacia adelante el equipo. Pues Arki, que se llevaba la baja de Gekko, el último componente al entrar en el equipo de Ivots, pero que ya no va a ser el último componente porque ahora le falta uno, con lo cual entrará alguien más. Mientras tanto, Piros, que acaba también en manos de Arki, bomba plantada, 7 para Arki. Se queda Ricky solo, que consigue una BP y se lleva tanto amigos como Arki. Se queda 46, Canelito queda la vuelta y Canelito que quiere arma, porque tiene la 250 y no le vendría nada mal. Así que seguramente vaya a por algo. Se queda solo Ricky. ¡Wow! ¡Ja! Bala perdida, le da a Canarito, se queda 18, sigue dando balas. Y ahí está Torpe, quien se lleva esa baja. 12-9. Pues después de la entry de Arki en ese punto de B, cuando está a dos por delante, consiguen ese 12-9, resolviendo de forma sencilla G-Bots esta ronda. Y nada, se ponen con un poquito más de ventaja. Baskonia está con esas dual veretas de Bárbara, un par de Colts para Reki y Pyrox, y las tomas para Gekko y Chai. No tienen muchos humos, no tienen muchas flashes, va a ser una ronda difícil de defender. Pero bueno, a pesar de no tener esas utilities, podrán defender un poco a la aim. Veamos esa entrada en A. Madre mía, ha caído Pyrox y Bárbara, cuidado, que los problemas de internet pueden estar pasando factura. Ahora quien cae, Canary tomando de side. Se la encuentra Milwell, que se le devuelve, que es contra otra de que le hace el equipo, plantando Milwell, el 3 contra 2, Kairi bastante tocado, 18, Gekko con una tirita nada más, Torpe que tira su fuego a la zona de colector, se está quemando Gekko, cuidado con la de 3, no, retrocede y no sé yo si va a entrar o no. La granada de 3 que no llega, bueno, pues se nos ha quedado. Ah, pues no, mira, qué no, bien, no, no, eso es quitaron, de, eso es Milwell, que ahora sí que hace... La de 3, triple para Miswell, Kairi con Reki, 13-9. Lo de que se nos quede bugueado es con las de humo. No sé si llegaron a resolverlo, creo que todavía sigue con esos pequeños problemas. Ronda más para G-Bots, AVP a manos de Kairi. Esto puede ser un problema para Baskonia, que están en ronda eco, forzando tanto Bárbara. Bueno, Chai se queda un poco mal de dinero. La verdad es que ahora mismo la situación de Baskonia es un poco precaria. Vendrían la ronda eco o forzando con el 14-9 si ganara G-Bots, que sería lo de esperar para esta ronda, la que está forzando Baskonia. Iban prácticamente a eco y se tendrían que jugar a dos rondas de ventaja G-Bots. Bueno, dos rondas de ventaja, dos rondas para el partido. Bueno, recordar ese hashtag que teníamos, SN Master CSGO, en Twitter, que podéis comentar lo que queráis. Ahora vemos qué habéis escrito, sobre todo pues el tema de Miswell, la salida, quién puede entrar en G-Bots, el descenso de Baskonia, que la verdad es que nos entristece bastante. Y bueno, pues todas esas cosas podéis ir tuiteando con ese hashtag, almohadilla SN Master CSGO. Sí, así a dato curioso. Se ha hablado mucho del descenso de Baskonia, pero también hay que tener en cuenta que el equipo que se mantiene, que estaba ahí en rivalidad directa con Baskonia, es Existence, que estaba en posición de descenso. Ha puesto un tuit. Exacto, no lo hemos comentado mucho, pero era Existence el que peligraba en caso de que Baskonia ganara el enfrentamiento contra G-Bots y Existence lo perdiera en el día de el lunes, que tenemos lunes. Partido, el último partido de la liga, bueno, del up and down, Existence contra G-Bots. Hasta más 7 de Bárbara. Ronda 24, bueno, que acaba con Kai, Bárbara y Gekko. Habían caído manos de Torpe y Miguel. Se le devolvía a Torpe, Pyrox, a Arki de nuevo haciendo el trade, cambiando, pero serás, dice Torpe. Sí, sí, efectivamente, te la ha dado, pero con papas. Ese fuego está quemándose. Ay, 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 quítate de en medio. El 3 contra 2. El prefire es lo que tiene, macho, qué asco das. Efectivamente. Bueno, pues entrando los chicos de G-Bots, siendo ya más a menos este partido entre dos equipos que se llevan pues de la misma a las mismas maravillas, entre comillas. Alguno que otro seguro que dirá, sí, pero es que se llevan bien y punto. Bomba plantada por parte de G-Bots, viene Reki, se ha ido acabando con Arki, Miguel que cae en manos de Reki, el standing del señor Blade, alias Katanas. Canarito que se lleva el primero. Cuidado con esa flash, ay, 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 que no le salía bien esa flash, nada más el que Sai, Sai que va por él, Sai que va por él, se lo lleva por delante. Defus en mano y le da tiempo, con lo cual, ronda para Baskonia, 14-10. Y que si dice Sticker que se llevan bien y punto. Y punto, hombre, claro que sí. 14-10, Chai que le ganaba ese pequeño clutch haciendo un poquito de prefire, se ponen con, bueno,
Están 10 rondas a 4 de G-Bots. Por ahora tienen economía para esta. Importante ese par de rifles que tienen Chai y Pyrox. También Gecko con las famas. Pero vamos a ver cómo defienden frente a G-Bots con las AK-47. Tan solo Canarito era un poco más bajo con esa Tec-9. Ya ha tocado en medio Reki con la Scout. Bueno, pues ahí sí, Reki estaba en la zona de medio, van a ir a por él. Mientras tanto Sai acabando con Torpe, se mete en Iniesta. Sai dice que baja de ahí, que esa zona no es tuya. Se va también para arriba, coge esa AK. Esos planos caóticos. Pues cuidado que todavía Baskonia puede hacer bastante daño, haciendo mella en este partido. Ronda 25, 14, 10. A que nos vamos a un overtime. No estaría mal, la verdad. Vamos a verlo. Canarito. ¡Oyusca! Que acaba de hinchar al señor Reki Gecko, que cae en manos de Miguel. Sabe que se la devuelve al señor Miguel. El recién fichado por Opti Bárbara con Canarito. Se la devuelve Piros a Kairi. 14-11. Ronda para Baskonia. Sí, ronda importante para no tener el punto de partido G-Bots. Va a seguir G-Bots con dinero, a pesar de que Miswell está con esos 2000 y algo. Puede tener la Tec-9. No creo que llegue. No, no va a llegárselo por parte de ninguno de sus compañeros. Tan solo rondaban esos 5000. Y por parte de Baskonia, pues forzando de nuevo Bárbara esa P90. Gecko con 5-7, los demás con rifles. Por ahora, un poco equilibrado, ¿no? El tema económico en ambos equipos. Bueno, a ver cómo funciona ahora G-Bots. De momento Canarito cagaba con Reki, la primera baja en la ronda 26 en esta Master League de Social Land. Igual con Pyrox, esta tercera persona de Bárbara que nos pone la GOTV. Gracias GOTV, y bueno, por lo menos el bikini le queda bien. Canarito cagaba con Bárbara en la zona de A. Viene Torpe, rápido y raudo con la bomba. También ha caído Gecko a manos de Canarito, la decimoquinta que se asoma por la ventana. ¿Eres tú, amor? Pues parece que sí, la bomba plantada. Así mientras tanto, acabando con Kairi, tira esa flash, post flash, la evita Miguel, pero dice Kairi, ¡ja, ja!, que no era una flash. O sí, pero no me lo he comido. Torpe que se queda solo contra Kairi mientras llega su compañero por la zona de CT. Le deja un par de balas. Uy, pues le tocó la cara porque se queda 62. Sai viene por atrás. Arki, ¡ay! ¿Dónde estás, Amol? ¡Ay! ¿Dónde estás, Amol? ¿Dónde estás, Amol? Sai que se ha olvidado. ¡No! Torpe se quedó a 15. 15ª para G-Bots, aún a llevarse el 2-0. Sí, muy justito finalmente este clutch. Por un momento tuvo ahí la oportunidad Baskonia a darle la vuelta. Se ponen con el 15-11. Volveremos a ver Taser para esta ronda a manos de Kairi. Una XM a manos de Mixwell. En el lado contrario, forzando todo lo posible para este punto de partido, ronda 27, posible última ronda ya de partido. Tenemos apenas la P90 de Bárbara, que ya lleva ahorrando, bueno, ahorrando, gastando un poco menos, ¿no? Con esas P90s en las dos últimas rondas. Con las Deagles, bueno, pues Miguel atacando, Piero que ha caído. Y esa XM, ahí Bárbara acabando con Miguel. La GOTV que se nos queda atorada nomás. Ese fuego a la zona de CPL, plantando Kairi en la zona de colector que se encontraba Sai. Va a ver si puede hacerse alguien. GG, Sika, bro de GG, está cantando Miguel también. Bárbara, que también canta el GG. Arki, que hincha Sai. Gecko, que acaba con Torpe. 16-11. G-Bot se lleva el 2-0. Baskonia desciende, lamentablemente, a segunda división. Sí, aún así han luchado por ese mapa de Mirage. Un aplauso para Baskonia, aunque no oigamos. Pero la verdad es que han hecho una temporada que ha sido muy difícil. Pero yo creo que, viendo más objetivamente las partidas, sin el hecho de tener en cuenta los resultados, han apretado mucho en esta temporada. Han tenido sus momentos bajos, pero contra equipos fuertes. La verdad es que no. Hay equipos que no te dan esa poca cancha que hace falta para acabar agarrándole el brazo entero. Pero lo han tenido complicado, la verdad. Tenemos mucha calidad en esta primera división. Y es que, bueno, fijaros un poco en la clasificación, los equipos que lideran. De momento, Newskirkik y G-Bots, seguidos de Pain. Existence, que estaba ahí luchando con Baskonia, finalmente hoy se confirma que Existence se salva. Exacto, Existence se salva ante la derrota de Baskonia, que era el único que podía alcanzarle y intercambiarse ese quinto y sexto puesto. Y los tres últimos que descienden. Baskonia, bueno, ahora mismo se quedaría con tres puntitos más el equipo de G-Bots, y podrían ganar otros tres más contra Existence, poniéndose en primera, segunda posición ahí, recirrace con Newskill Infinity. Que creo que por diferencia de rondas, seguramente Newskill acabaría liderando igualmente. Así que nada, un 16-11 que nos llevamos en este mapa de Mirage. Nos llevábamos un 16-7 a manos, bueno, ganando G-Bots en el mapa de caché. Así que nos quedamos con un partido curioso.
Baskonia ha luchado con todo lo que ha podido. Dio mucho espectáculo en caché en la primera, sí, en la primera mitad, pero sí, luego sí, ya sí, en la sí, segunda, en ese lado CT de Gbox, acabaron de bueno, cerrar además, el partido. Con los problemas de internet que estaban teniendo. Sí, hay que tener en cuenta que habían tres jugadores, tanto Bárbara como Gekko y Chai, que están jugando online y tenían 30 de los. La verdad es que, bueno, ha sido difícil. Hay que darle enhorabuena a Baskonia por esa primer up and down que han tenido en primera división. Les deseamos mucha suerte en segunda división. Esperemos que dentro de poco pues estén arriba de nuevo con los grandes, porque se lo merecen y tienen muy buen equipo. A lo largo de la liga han tenido muchos altibajos, sobre todo bueno, pues primero Canarito, tuvo que entrar Blade, parece que le funcionó, luego Blade tenía trabajo, ha habido muchos altibajos, la verdad. Sí, la verdad es que lo han tenido complicado. Veamos qué tal acaban de desarrollar su juego a lo largo del siguiente up and down. Espero que sigan en esa segunda división dando caña para luchar por los puntos LAN, que de hecho incluso puede que lleguen ahí a tener un poco más de oportunidad de aprovechar los puntos LAN, porque en segunda división seguramente destaquen algo más y acabarán en esas primeras plazas para llegar a la primera de nuevo. Estoy segurísimo de ello. Bueno, pues hasta aquí este partido entre Baskonia y Sport contra Team Gbox. El próximo partido será el lunes, si no recuerdo mal, a las 9. Pues te lo confirmo en 0, que tenemos en por 0, aquí los horarios. A las 8. El lunes 18 a las 20:00, 8 para los que no sean del Oxe. Gbox contra Existence será el último partido de esta primera división en la Master League de CSGO de SocialNet. El cual, pues ha sido un placer estar con vosotros esta semana. Tres partidos que hemos estado viendo. Estaba la cosa caldeadísima en las últimas posiciones. Y finalmente, pues bueno, el próximo partido, que será pues un partido sin trascendencia y que no creo que... Bueno, los puntos hay cambios. Siempre los, por los puntos. Correcto. Que son los que nos llevan a esa finalísima de los 30.000 euros. 30.000 sí, euros. 30.000 euros. Gbox puede acabar de ganar un poquito más de seeding, quedando en esa primera posición, a pesar de que creo que por, bueno, ya haremos las cábalas, pero por diferencia de puntos lo tienen complicado. Deberían de marcarle muchas rondas a Existence sin apenas encajar rondas. Pero bueno, lo veremos en el siguiente prepartido, que tendremos ese lunes 18 a las 8:10. Ya estamos por aquí dándoos la chapa. Efectivamente. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos ese lunes, como estamos diciendo. Seguirnos en las redes sociales. @socialnat1, @kibito/ y un servidor, @donstkr. Chicos, chicas, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta el lunes.